Bueno, pues ya estamos aquí, Gabón. Buenas noches, las 10 y un minuto. Estamos en directo noche de martes y vamos a hablar de muchísimas cosas, por cierto. Todas ellas forman parte de la actualidad y todas ellas seguro que te interesan y has oído hablar de ellas, evidentemente. Pero primero voy a presentar a los invitados que hoy me acompañan, con los que voy a hablar, como te digo, de muchas cosas. Voy a comenzar con Asier Areitio, el Partido Nacionalista Vasco. Gabón, Asier. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro de verte. A tu lado está Óscar Lorenzo, EH Bildu. Gabón, Óscar. ¿Todo bien? Muy bien. Aquí estamos. Otra vez. Bienvenido, Óscar. Justo enfrente de ti tienes a Eva Cabornero, Unidas Podemos. Gabón, Eva. Gabón, Joseba. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Me alegro mucho de verte. A tu lado está Iker, Iker Iribarren. Gabón, Iker. Buenas noches, Joseba. Bienvenido, ¿todo bien? Sí, todo bien. Un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Espero que lo pases bien y disfrutes. Seguro que sí. Iker, estoy seguro que también. A tu lado está alguien que no te fíes mucho, ¿eh? Porque te lo digo yo. No. Es broma, ¿qué va? Seguro. Gabriel, bienvenido, Gabriel. Gabriel Arrué. Un placer tenerte, Gabriel. ¿Todo bien? Gracias. Sí, todo muy bien. Bien, pues bienvenidos a los cinco porque vamos a iniciar rápidamente. A ver, ¿qué ha pasado con lo que supuestamente ha dicho o no ha dicho Joseba Egibar? El PNV envía una nota en euskera, no, en castellano. Él lo dice en euskera y al parecer la frase como tal, cuéntame si dice él esto o no, es que el euskera es lo que nos define o nos hace vascos, ¿no? Vale. Claro, rápidamente han surgido, sí, evidentemente, voces que dicen, oiga, el euskera nos hace vascos, sí, pero no es lo único que nos puede hacer vascos o no, no lo sé, depende de cada uno. Cuéntame cómo es el proceso, hasta que hoy he leído que es una canción, que le traducen... Que... El proceso es, no sé, relativamente simple. El Joseba Egibar está dando un mitin este fin de semana, un mitin en euskera, y él dice, euskara da euskaldun egiten gaituena, que es decir, que es el euskera es lo que nos hace vascoparlantes. Pero la acepción euskaldun en euskera puede interpretarse como vasco o vasco parlante, entonces sí que hay ese debate de si no es más que euskaldun, es euskotar o otro tipo de debate. Es decir, la traducción que se manda luego en la nota de prensa por parte del Partido Nacionalista Vasco, la traducción es mala y se traduce como el euskera es lo que nos hace vascos, pero el euskera evidentemente, ni Joseba Egibar ni nadie en el Partido Nacionalista Vasco opina que es el euskera lo que nos hace vascos. Para nada, ni mucho menos. Hay muchísimos vascos que no saben euskera. De hecho, la mayoría de los vascos no pueden hablarlo a día de hoy. Entonces, claro, ahí está un poco el dilema, ¿no? Uh-huh. El Partido Popular, y que a través de Laura Garrido, uh-huh, se ha sentido, lo ha dicho ella. Bueno, hemos criticado. Claro, nos sentimos un poco insultados. Bueno, es decir, ¿no? Que es un error en una nota de prensa y sí que quiero poner encima de la mesa en valor que es una canción, por decir, es un mito en euskera. Es una canción de Oskorri en colaboración con Mikel Laboa, que vamos, que creo que hemos cantado en, yo desde luego, millones de veces en miles de fiestas. Entonces, pues cántanosla un poquito. No, pero vamos, es decir, que es una canción conocida, no es una frase que Joseba Egibar se ha sacado, que ha escrito él de la chistera, ni mucho menos, es una frase que él utiliza para frasear una canción que pertenece, vamos, es que a la cultura popular de Euskadi. Esa noticia da la sensación de que Joseba Egibar llega a un sitio y dice, que sepan ustedes que el euskera es lo que nos hace vascos. Claro, yo cuando lo veo así digo, me sorprendí muchísimo, digo, yo no creo que ni Egibar ni nadie piense, bueno, y si lo piensan están en su derecho, pero me sorprendía esa forma de decirlo, es en esa frase, ¿no? Claro, Iker. Yo, a ver, Asier, entonces, por lo que nos has comentado, es que ha sido un error de traducción. Sí, sí, evidentemente. ¿No? Ha sido una traducción literal. Es que de hecho, la frase de cuando sale el titular dice, Joseba Egibar ha dicho, el euskera es lo que nos hace vascos. Y Joseba Egibar, claro, el mitin ni siquiera lo dio en castellano. Yo lo digo porque creo que Joseba, creo que se ha pasado un poco de frenada y no ha sido el error de traducción, sino que lo ha dicho pues con ese sentido, ¿no? Entonces, hay que verla. Hombre, yo creo... Decir, si no has visto el vídeo completo, yo te sí, recuerdo. no, he visto la nota de prensa y me he informado bien. Entonces, yo creo que se ha pasado un poco de frenada y a ver, yo creo que es bueno reconocer los errores. Si se ha equivocado, pues hay que decirlo, ya está, y si no se equivoca, pues tampoco, también se dice, y así transmitimos a los que nos están viendo en televisión pues lo supremacista que puede llegar a ser el PNV. Pero es que lo que yo estoy diciendo, no, o sea, la traducción por parte, claro, del Partido Nacionalista Vasco al castellano es, sí, mala. La frase en euskera es totalmente correcta, quizá aceptable y buena. Y habláis todos, sí, en sí el problema viene de atrás, quiero decir, esta frase, esta traducción o esto que dice Joseba Egibar es una más de las veces en las que de alguna forma el euskera ha sido motivo de enfrentamiento en otro, aquí lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Pues porque tienes que saber euskera para ciertas cosas, porque quién no. Yo quiero decir que al final un poco suena un poco a otras cosas también, ¿no? En ese debate, y hemos tenido este debate en varias ocasiones en este sí, plato, aquí lo hemos yo hecho. Entiendo que en ese debate puede haber diferentes posturas, pero es que en este caso, o sea, yo lo que quiero dejar totalmente claro es que para mí lo que puede dar pie a confusión es una
traducción torticera, pero no hay un debate respecto a si alguien opina o no que un idioma te deja o da una nacionalidad. Pues, ¿tú crees, Iker, que Joseba Egibar piensa que el euskera es lo que nos hace vascos, que sería, pues, hombre, sí, realmente sí, creo que lo piensa, ¿no? Claro que sí. Sí lo piensa. Yo creo que lo piensa, claro que sí, pero ¿sabes qué pasa? Que dentro del PNV siempre ha habido dos facciones, ¿no? Por eso mismo, Izaskun Bilbao ha contradicho a Joseba Egibar, diciendo, además ha dicho textualmente, que no habla euskera no es menos vasco. De hecho, te voy a decir, Asier, hay muchas personas que en la industrialización, no sé si sabes, que vinieron desde diversos puntos de España a trabajar y a darlo todo por el País Vasco. Y esas personas, pues afortunadamente o lamentablemente, pues no saben euskera. Entonces, ¿esos son malos vascos? No, son vascos como tú, como yo, como podría ser Eva también. Mi pregunta es, ¿alguien ha dicho que esos sean malos vascos? ¿Alguien ha dicho, no, Joseba Egibar ha dicho en algún momento no sepa euskera en castellano es menos vasco? No, pues no, lo he respondido tres veces ya, ¿eh? Y si quieres, respondo una cuarta. Si quieres hacer un uso electoral... Óscar, Eva y Gabriel, claro, que también quieren decir algo. Sin a ver, que sirva de precedente, igual esto es un momento histórico, pero voy a tener que defender al PNV en este caso. ¿Ponemos debajo algo? ¿Quieres? Creo que hoy o ayer, no sé cuándo ha sido el fin de semana, ¿no? Sí. La noticia es, alguien de la oficina de prensa del PNV de Guipúzcoa se ha equivocado, ha tenido un desliz con una traducción. Creo que la noticia es esa. Todo lo demás creo que es una polémica artificial, construida porque sigue habiendo gente que intenta utilizar el euskera como un arma arrojadiza, y creo que es que no se debería estar hablando de esto. Entiendo que se hable de ello, ¿eh? Pero creo que no, que entiendo, no, que no es noticia. Que creo que se entiende perfectamente lo que quiere decir Joseba Egibar. Decía Sier que es una canción de Oskorri, que es un himno, para miles y miles de personas, para todas las generaciones que hemos vivido después de que se hizo popular. Y decía aquí el compañero, ¿no?, cuánta gente ha venido de otros puntos de España a levantar este país. Bueno, pues mi padre y mi madre, entre otros y otras. Claro. Y aquí está su ¿y hijo. ¿Y euskera? Te puedo preguntar. No. Pues por eso mismo. Si a eso voy. Ellos no saben euskera. Bueno, mi madre, que es la que está viva, que nos estará viendo, sí, no sabe euskera, y no se me pasa por la cabeza pensar que no es vasca. Pero ni ella. Yo te lo digo simplemente porque y aquí está su hijo, PNV, que sí sabe que euskera, piensa, de lo cual... Déjame que te haga una reflexión, y hablan Iba y Gabriel también. Lo has dicho tres veces, y ya te lo voy a decir claramente. Eso es mentira. Mentira. Es mentira, estas palabras han sido matizadas, es una mala traducción, puedes seguir diciéndolo. Tenéis una batalla con este tema que vosotros queréis librar, ¿creéis que os va a dar algún tipo de rédito electoral? No, yo creo que no, pero bueno, si vosotros queréis seguir por ese mensaje, seguid por ahí. Simplemente las tendencias de voto están muy claras, seguid por ese mensaje. No otra cosa. No, sí, totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo. Y te he dicho ya cuatro veces que el euskera no nos hace vascos, ni a unos ni a otros, ni a vascos de primera ni a vascos de segunda. Fíjate, Asier, al oído de lo que decías, aparte de enviar un beso a tu ama también desde aquí, que le hará, para que sepas me que está ilusión, aquí. Sí. Bueno, pues un beso. ¿Cómo se llama? Carmina. Carmina, un beso, Carmina. Vamos a ver, en realidad en sí, en la frase, el problema, posiblemente no tenga importancia y sea una mala traducción, sea bien, pero claro, evidentemente, como tantas veces hemos visto, de esas pequeñas o grandes cosas o de esas situaciones surgen después los debates que todo lo demás. Y al final es evidente que en esa tontería subyace sentimientos que de donde surge el debate. Es decir, en cuanto a alguna tontería ocurre, ya alguien dice, es que resulta que dijo. Bueno, al final la tontería está ahí, pero es que el debate como tal existe. Y esta es una más de las que tantas veces en las que, bueno, pues el Partido Popular, y está en todo su derecho, estaría bueno, recrimina ese excesivo valor que se da al euskera para otras cosas. Lo que pasa es que ese fallo que Asier dice, que ha sido de prensa, de traducción literal, pues hombre, da lugar a confusión, pero ¿no? Fíjate, da lugar, Iker, a debate. Yo he hablado con Joseba Egibar en alguna ocasión, yo no creo que Egibar piense eso, lo digo de verdad, no lo creo que lo piense, y si lo piensa, que no lo sé, que creo que no, yo creo que tampoco lo diría porque sería una torpeza terrible decirlo. Pues que decir es que claro, si lo piensa no pasa nada, o sea, pero que está en su derecho es que de no pensarlo. Lo piensa, y en el hecho de que se demuestra que ha sido un error, han salido miles de representantes del Partido Nacionalista Vasco a matizar esas palabras, a explicar. Que no sé si es mejor el matiz o no. A ver, yo Gabriel creo y Eva, que aquí lo que... A ver, es verdad que una parte de esta polémica yo creo que también es por de quién viene, es decir, es evidente que Egibar representa un poco la postura más soberanista o más dura, más independentista, si se puede decir así, del PNV. Y es verdad que partiendo de la base de que parece ser que ha sido que, pues que la nota de prensa que se envió en castellano se tradujo a la frase de esa forma y es incorrecto por un poco lo que ha contado Basir, es verdad que aunque han salido
personas del PNV, yo solo había oído Izaskun con Bilbao, lo sorprendente es que no haya salido el propio Eibar a decir, yo no quise decir eso, porque realmente a él no le costaba nada decirlo. Dejando de lado lo que él pueda pensar o no, que eso yo lo voy a entrar, eso él lo sabrá, si es verdad que, partiendo de la base de que esa frase efectivamente es de una canción muy famosa de Oscorri, a mí sí que me sorprende que un político, un representante político, pues diga ese tipo de frase en un mitin político, porque resulta bastante evidente que lo que le hace a una persona hablante de un idioma es ese idioma. O sea, igual que el euskera es lo que le hace a alguien vascoparlante, el castellano es lo que le hace a alguien castellano hablante y el francés es lo que le hace a alguien francoparlante. Entonces, no entiendo. ¿Esa frase cómo llega a los medios? Quiero decir, esa frase. Por la nota de prensa que envía el propio PNV. Lo que quiero decir es que, dentro de que está muy bien que esa frase forme parte de una canción, a mí sí que me sorprende que un político tenga que decir en un mitin que un idioma es lo que le hace a alguien ser hablante de ese idioma, es algo evidente. Yo creo que toda esta situación, en realidad, has comentado tú, Asier, que ha sido una mala traducción. Yo no sé si ha sido una mala traducción o es un poco que se enmarca esto en la gran rivalidad que está empezando a desarrollarse ya entre el PNV y Bildu, porque falta un año solo para las municipales y las forales, y en Guipúzcoa es verdad que ambos partidos están en una situación muy igualada, es un poco donde más fuerza tiene Bildu. O sea, donde que la canción que... en realidad es la canción de la electoral. No quiero decir eso, lo que quiero decir es que igual ha sido un error en la traducción o igual se está intentando dirigir a una parte del electorado del PNV que está ahí más permeable con Bildu. Escuchamos a todos, Eva también. Bueno, yo no sé si habrá sido por hacer referencia a la canción, por si ha sido un desliz o un fallo de traducción, sinceramente. Y opino lo mismo que comentabas tú, Joseba. Si realmente lo piensa, que no lo sé, él lo sabrá, solamente lo sabrá él y las personas que piensen como él. Si realmente lo piensa, no lo diría. Creo. Y si lo dice porque ha sido un desliz, pues están siendo muy poquito inteligentes. Quiero decir, porque efectivamente, como decía el compañero, mucho electorado, tanto el Partido Nacionalista como Ciudadanos, que vinieron en su día a trabajar y a levantar este país, como habéis dicho, se sentirían ofendidísimos. Entonces sería muy poco inteligente por parte del Partido Nacionalista en una campaña, o sea, darle bombo a eso, ¿no? Creo que son cosas que, bueno, que se les saca punta pues por el momento también en el que estamos, que ya se acercan la pre-campaña y demás, y que, bueno, que al final pues todo tiene que servir como titular, ¿no? No hace mucho tiempo, hace un par de años, hubo también una polémica con, ¿cómo era? El carnet que querían hacer, carnet de nacionalista, sí, no, carnet, no, carnet de vascos y carnet de ciudadanos, ¿no? Sí. Entonces, yo no sé si es todo pues un fallo o si pero hay claro, algunos... Por ser, está orientado a una parte electoral. No, así es, por ser un poquito una gotita de retorcimiento, sí. Una gotita solo, independientemente de lo que sea, pero si es un fallo de traducción, ¿quién traduce? Es decir, ¿quién hace llegar esta frase a alguna parte? Yo creo que tendría que ser consciente de que la frase en sí iba a despertar un... bueno... No, pero quizás consciente y quiere dirigirlo a la parte más soberanista del electorado del PNV que está dudando si votar a Bildu en Guipúzcoa. ¿Tú crees de verdad que alguien, pero Gabriel, alguien conscientemente va a enviar esa frase? Para mí ha hecho una traducción literal, no ha leído dos veces el texto y lo ha mandado. Sinceramente, tú metes Euskaldun en un traductor a castellano y te sale vasco. No te va a salir yo, sinceramente, Asier, creo que lo habéis hecho adrede. Déjame terminar. Te dejo terminar. Y yo lo que digo es, el prisma que le has querido dar tú del clima preelectoral, yo también te digo que el grupo Vocento, que ha sido quien ha sacado esta noticia no faltando 15 segundos, también tiene unos intereses electorales terribles y también es él el que ha interesado y le lleva interesando hablar de esto 3 días seguidos. A mí me parece estupendo que el Partido Popular quiera entrar en este juego, pero sí que es cierto que todo esto en un clima preelectoral se le va a intentar sacar punta a todo. El Partido Socialista también sacó el vídeo aquel del raca raca del euskera, ya están con el raca raca del euskera en una campaña electoral. A mí claro, es un vídeo que me ofendió, sí. Asier, el titular como tal, es decir, el hecho de que el PNV cierra filas con Eibar y achaca a un error propio de traducción, un error propio del propio Eibar. Sí. No, de traducción del grupo de la nota de prensa. Bien. Que no creo que fuera Eibar. No. Claro, quiero decir... habrá quien piense, es que han sacado la paja del no, pero evidentemente... yo entiendo que haya polémica, pero yo entiendo que el día que sale esa noticia haya una polémica. Yo lo que ¿tú no crees es que así cuando que miles de representantes y que a mí se me ponga en duda lo que pienso yo
lo que piensa mi partido y se ponga en tela de juicio, decir, no, es que no sabemos si él pensará eso o no, si tenemos que empezar a poner en tela de juicio lo que piensan todos los representantes políticos o no se atreven a decir lo que piensan o lo que no piensan, no te voy a decir yo lo que piensa mucha gente de lo que puede pensar otra gente del Partido Popular. Pero si hacemos debate sobre lo que creemos que piensa cada uno, no haríamos debate sobre nada. Yo no pongo en tela de juicio lo que, sino simplemente que realmente yo no lo sé, no lo sé, espero que no, y a mí, de verdad, a mí no me ofende. Mis padres vinieron aquí hace muchísimos años. Ayer, ya ha salido hoy la presidenta del Bizkaia Buruatxar, hace una nota de prensa ayer del Bizkaia Buruatxar, del que él es miembro. Unas aclaraciones de Izaskun Bilbao ayer por la mañana en Radio Euskadi. Otras declaraciones hoy, desuso en Euskal Televista. No sé cuánta más gente queréis que salga. Pero él es miembro de los órganos ejecutivos que han escrito las notas de prensa posteriores hoy. Pero él también ha hecho unas declaraciones en sus redes sociales. Es que no sé cuánto más queréis que haga. Si yo entiendo que queráis hacer campaña con esto, pero que es un error en una nota de prensa mal traducida. ¿A redes sociales el que ha puesto? Él ha dicho que él en ningún momento ha pensado en esa traducción, que él dice la frase únicamente en euskera, que él hace referencia al grupo Oskorri en esa canción y que él piensa que hay muchísimas formas de ser vasco y que para nada el hecho de saber o no saber euskera te da la identidad de ser o no ser vasco. Lo que Egibar dice en sus redes yo creo que está fuera de toda duda, lo aclara absolutamente. Ahora, vuelvo al comienzo, es decir, cualquier excusa es válida si uno quiere hacer un debate. Quiero decir, si yo quiero debatir de alguna cosa con vosotros, no os preocupéis, que me inventaré algo, claro, buscaré en una declaración, en una frase o en lo que sea, algo para discutir contigo y te diré, sí, pero cuando lo dijiste me miraste mal. Al final quiero decir, el problema de esto no es la frase en sí o lo que cada uno desmienta, sino lo que subyace dentro, que es el eterno debate entre el euskera y todo esto. Pues bueno, en ese debate entra quien quiere entrar y en esa polémica entra quien quiere entrar. Yo desde luego, yo no me doy por aludida, yo mis aitas vinieron hace muchísimos años, eran chiquillas y vinieron aquí y mira, mi ama estudia euskera, sabe hablar euskera y yo estoy intentándolo, pero no llego a ese nivel y yo para nada me siento ofendida. No, para nada. Si ellos han rectificado y ahora, lo que sí me parece mal es echarle el marrón al traductor, quiero decir. Pero si, bueno, si, claro. No sé ni quién es el traductor, yo digo que es una mala traducción. Eso es, el traductor ha hecho su trabajo, o sea, él está tomando nota y ha hecho su trabajo y como bien has dicho, ha hecho una traducción literal. Ahora, que explica que es debido a la canción de Oskorri y tal, esto, pues a mí me parece estupendo y con eso me sirve. ¿Las explicaciones que da el partido como tal os convencen? No, a mí ni a mi partido nos convencen. Nada, yo creo que es que así, mira, sinceramente, yo creo que lo habéis hecho, no sé si por error, lo habéis hecho adrede para llamar la atención ahora en porque estamos ya a un año de las municipales y igual queréis, pues yo qué sé, llamar la atención un poco, ¿no? Con este error supuesto de traducción. Yo creo sinceramente que como ha dicho el compañero del PSOE, Gabriel, que igual le habéis dado un mensaje para el sector más soberanista que tenéis en el Partido Nacionalista Vasco, que eso pues no lo tenéis que admitir, que tenéis un electorado que es más soberanista que otro, y creo sinceramente que habéis pues revivido al fantasma que estaba desaparecido desde mucho tiempo en el PNV, que es el fantasma al que va de la mano de una organización que es heredera de una banda terrorista. Vosotros sí que veis fantasmas. Sinceramente, y es un insulto que Egibar haya dicho este tipo de declaraciones. Un insulto a las demás formaciones y a vuestros propios votantes, que muchos de ellos no saben euskera. Sí, por supuesto. Ya está. Empezando por mis padres. Y lo digo con orgullo. Y no tengo ningún problema. Pero si Egibar se ha equivocado, que lo diga. Oye, me he equivocado. Si y si no se equivoco, ¿cuántas veces más que diga? Sí, da igual que lo que te diga. Da igual lo que te diga que no te va a convencer. Son milongas, así es. Da igual lo que te diga que no te va a convencer. Bueno, me parece muy bien. Yo tengo que reconocer, Joseba, que es un honor para mí que el representante del partido más corrupto de Europa, heredero directo, la corrupción, genético e ideológico del franquismo, me diga este tipo de cosas. Y por lo demás, de verdad, creo que esto es un debate totalmente artificial, una utilización. Creo que lamentable del euskera, unas declaraciones de un representante político como es Joseba Egibar, que lleva en la primera línea política muchísimos años, de las que no se había enterado nadie, porque fue un acto creo que bastante discreto, quiero decir que no lo he visto en ningún medio de comunicación potente, y de eso, que es nada, pues se ha generado todo esto y al final acabamos hablando de ETA. Porque ya estamos hablando de ETA. De hecho, creo que mañana... No, has echado todas las alusiones y como está grabado, no voy a insistir ni voy a levantar la voz. Pero acabas de decir que formo parte de una organización heredera... ¿Cuándo he dicho tu nombre?
que formo parte... A ver, hombre, lo que no me puedes es tratar a mí de tonto ni a la gente que nos está viendo. Bueno. Y como la gente que nos está viendo, ni yo, somos tontos, o yo por lo menos, no sé si soy tonto, pero me fijo, has hecho una alusión clarísimamente a Eche Bildu como que es una organización heredera de una organización terrorista o algo así, está grabado. Vale. Entonces, todo está empezando en un acto de Joseba Aguibar que no ha visto nadie en la tele... Se genera una polémica artificial y esto es pues porque hay un caladero de votos de cierto partido que está al borde de la desaparición en este país que necesita llamar la atención de esta manera. Bueno, antes de que empecemos a hablar de Ed, que nos metamos, vamos a, lo digo porque creo que mañana debe haber algún titular en algún medio que nos va a hacer mucha gracia por lo que me han dicho. Insisto, en estos debates que eso se terminan muy fácil, ¿no? Oiga, yo no pienso esto, yo no quiero esto, ya está. Pero yo tengo la sensación, y lo llevo diciendo muchísimo tiempo, de que no es suficiente con lo que uno diga para que las cosas terminen. Este es un ejemplo más de todo eso que se prolonga en el tiempo, aunque tú digas que es mentira. Sí, aunque tú digas que no es verdad. Pero no me refiero a este tema, me refiero a este y a otros muchas cosas. Sí, sí. Tú, aquí si mañana, yo te contara. Es verdad, tú, mañana te ponen en una red social que tú eres amarillo... Y aunque tú salgas por la calle blanco y digas que eres blanco, da igual. Habrá quien siga diciendo esto que eres amarillo. Y esto que me parece cada vez más peligroso, porque al final la verdad no importa. No. Lo que dice uno mismo de sí mismo tampoco importa. Lo que uno ha hecho en la vida tampoco importa. Y el último que llega es el que te puede decir lo que le dé la gana y nunca pasa nada. Alucino. Bueno, vamos a ver. Algunas asociaciones LGTB nos han llamado que están preocupadas y un poco enfadadas por la mala repercusión, por la poca información que se está dando sobre esta supuesta, bueno, supuesta, un señor que en una toma de contacto de contactos gays, pues ya veis lo que está pasando. Hay una investigación abierta, el señor está en la cárcel y todo esto que estamos viendo todos. A lo que yo quiero llegar es un poco así, tenemos que preocuparnos porque hay algo que no sabemos. Se está dando una mala información, se está gestionando esto de mala manera, no nos están contando todo lo que está ocurriendo y sobre todo, fundamental, si este señor actuaba por su cuenta él solo o era parte de una red supuesta, que dicen que puede haber más gente alrededor, que en estas citas, claro, aquí cada uno liga como quiere, como le apetece, estaría bueno, pero que ahora que este tipo de citas son tan frecuentes y que hay tantísima gente que las utiliza... ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que tener cuidado? ¿No hay que tener cuidado? ¿Nos están contando lo que no es? Estamos... A ver, ¿qué sabéis? Sí, en principio están investigando porque hay otros casos que hay creen... Hay más casos, ¿no? Sí, pero lo que es en el resto de España, están investigando porque creen que puedes tener algún tipo de relación. O sea, ¿es el de aquí contactos con otros que hacen la misma práctica? No. Con personas fallecidas o asesinadas en otras partes de España. ¿Por este mismo o por otras Parece personas? Parece ser. No se sabe de momento. Todo va a depender del análisis, o sea, de que hagan algún tipo de análisis o algo, no sé cómo lo van a hacer, de momento, o sea, es que lo que hay en prensa es muy poquito, entonces, si encuentran sustancia, ¿cómo era? Éstasis líquido. Si encuentran éstasis líquido, es muy probable que tenga relación con los casos que se han dado aquí en Bilbao. La opción no es, no ligue usted por redes, o no ligue usted en aplicaciones, esa no es una opción. No, es un poquito de sentido común. A veces, sentido común y también es verdad que te la juegas, ¿no? En la misma aplicación que yo la está echando un vistazo, viene una serie de recomendaciones para que tengas cuidado, ¿no? Pues que siempre pues intentar quedar en un sitio público, no a solas. No irte el primer día a casa de esa persona o llevártela a tu casa. No darle tus datos personales, dónde vives, dónde trabajas, tu... Si vas a quedar con alguien, ese número de teléfono, dárselo a una amistad o una persona tuya de confianza para que en un momento dado te puedan localizar de alguna forma. Pero hay que hacer justo lo que quien utiliza esas redes no quiere hacer, que es contárselo a nadie, que es hablar con nadie. Lo que quieres es, porque mucha gente las utiliza precisamente para que no se entere nadie, ¿no? Y quedas a escondidas, también lo utiliza mucha gente para hacer el mal y para hacer daño. Ahí vamos, ¿no? Es que, entonces, ¿qué hay que hacer? Tener más cuidado. Yo creo que la pandemia ha hecho mucho también para el auge de estas redes sociales, ¿no? Porque totalmente. Hemos cambiado completamente la forma de relacionarlos. Totalmente. La forma de hacer nuevos amigos, nuevas amistades. Yo creo que eso también, la pandemia ha afectado mucho. Entonces, yo creo primero que hay que tener mucho cuidado con este tipo de aplicaciones y con quién nos relacionamos, como has dicho tú, Eva. Pero yo, por una cosa que no habéis dicho ninguno y quiero recalcar, ¿eh?
Sí es cierto que hay una preocupación por este tipo de sucesos, que son lamentables, pero hombre, es una persona que tenía ya antecedentes penales en toda España por agresión y por estafa. Entonces, ha incumplido la ley, es una persona, un individuo calle, que ha incumplido por activa y por pasiva la ley y tenía una orden de extradición. Yo no sé por qué no se ha cumplido con una antelación. Pregunto, ¿eh? Un poco por responder a tu pregunta de qué se debe hacer por... Quiero decir, porque se trata de personas que se supone que no quieren, digamos, hacer público que tienen estos encuentros. El otro día salió una entrevista, no recuerdo en qué medio era, a un ertzaina que es un poco el que lleva todo el tema LGTBI dentro de la policía autonómica. Sí, me conozco. Y una de las cosas que, por ejemplo, decían, por eso te decía, un poco buscar el equilibrio entre, pues, en cierta forma, dejar alguna... O sea, avisar de alguna forma de lo que vas a hacer y que no sea público. Uno de los consejos que creo que venían era que, por ejemplo, si tú vas a algún lado, pues tú te mandes un email a ti mismo, porque si luego te pasa algo o desaparece, la policía puede acceder, pues, a tu cuenta de correo. Pues, es decir, que tú dejes de alguna manera constancia de ese tipo de cosas que vas a hacer. Haciendo. Sí, pues eso, creo que te ponían mandar un mensaje a un amigo, pero si no era un amigo, ¿qué te podías mandar un mensaje a ti mismo diciéndote voy a ir a no sé dónde? Porque luego la policía, pues, algo que luego... En caso de que te pasase algo, se pudiese acceder a... Pero, Gabriel, vamos a ver. Quien utiliza una red social de este tipo para ligar, para tener sexo, y especialmente sexo homosexual, como es este caso, muchas veces no quiere que nadie lo sepa. Seguramente porque a lo mejor está escondiendo otras muchas cosas. Esto es una realidad. Y, evidentemente, en esa realidad está ahí donde está la trampa. Si tú quedas con alguien que sabes que no quiere que nadie se entere... que sabes que seguramente para quedar contigo deja en su casa a quien deja o con quien lo deja, pues es que es verdad que está al hilo de lo que tú decías, es cierto, y yo conozco muchas personas a las que les han pasado cosas quedando con gente a través de redes sociales. Claro, es que existe ese riesgo, lógicamente. Claro, pero especialmente existe en los últimos tiempos porque hay mucha gente que ha sacado de este tipo de bueno, han visto un filón. Claro, es que se debe al auge del uso de datos. Si yo quedo contigo y yo sé que tú no quieres que nadie lo sepa, yo sé que tú escondes algo, pero yo no tengo nada que perder. Y puedo utilizar tu manera de esconderte para decirte, pues ahora vas a darme esto si no lo tal, vas a no sé cuántos, vas... Y al final esto está pasando mucho en este tipo de redes sociales. Claro, decías, hay que tener cuidado. Sí, pero claro... yo tengo las... tengo las sensaciones. Además, detrás de un perfil, que nosotros cogemos el móvil... Puede ser esta otra cosa, claro. O cualquiera, ¿eh? O las redes sociales mismamente. Nosotros vemos un perfil, la gente joven pues dice, pues será tal, ¿no? Pero no sabemos si realmente existe esa persona real. O hay alguien que quiere, detrás de la pantalla, que quiere hacernos daño. ¿Cuántas veces le decimos a los chavales, no? Sí, claro. Y a los críos, ten cuidado con quién hablas, que tú no sabes con quién, no quedes con nadie. Pero es que también pasa a los chavales, a las chavalas. O sea, hay un riesgo ahí que, bueno, que se ha duplicado o se ha elevado al cubo con el tema de las redes sociales, porque es todo más... Mira, fíjate, estas redes deben tener también un sistema, que además avisaban de esta aplicación, que ha hecho unas declaraciones en prensa, anunciando que ellos mismos en su aplicación tienen una serie de recomendaciones y demás, comentaban que también advertían o recomendaban que quitar la ubicación, o sea, debe ser de que si tú contactas con alguien, ese alguien, si tú llevas X tiempo hablando o algo así, sabe tu ubicación por el móvil, ¿sabes? Igual es para quedar o... Tú puedes eliminar el móvil, la aplicación de la ubicación y que... Con quien alguien sí, bueno, pero estás, es en la aplicación, ¿no? La misma aplicación debe ser un clic y... la propia aplicación, en la propia aplicación. Ubicación. Sí. Y recomendaban eso, de quitar el clic para que esa persona no sepa dónde estás en ese momento, ¿no? Bueno, esto es más viejo que la propia red. Todo el mundo sabemos que en una red de estas pasan muchas cosas y quien está no sabe si existe, si no existe. Bueno, te pasa hasta en un bar. Sí, eso tú vas, sí, a, vas a un bar, le ves en la barra a alguien y le ves maravilloso. Claro, le llevas luego... a casa y le ves divino. Se levanta por la mañana y dices, ¿esto era lo de anoche? Pues sí, es el mismo o es la misma. Pero ya por la mañana siguiente tiene otra cara. Hombre, pero eso igual no es cosa de esa persona, sino de lo que has bebido tú, ¿no? ¿Pero lo dices porque te ha pasado? O... Pero tampoco es cosa de echar con la culpa a la otra persona, ¿no? ¿Cuál es que tú...? ¿Cómo era aquello? Dices lo que no es. Te acuestas con Brad Pitt y te levantas con el troll del anillo del Señor de los Anillos, ¿no? Al fin y al cabo, es verdad que lo que han hecho este tipo de aplicaciones es aumentar los riesgos que ya existían en una situación normal, un sábado por la noche en un bar. Sí. Que conoces a alguien en ese mismo momento, quiero decir. Y luego...
más allá de los chistes. Pero yo lo digo en serio, Óscar, ¿cuánta gente le han pasado cosas que no las cuenta porque sabe que no quiere denunciarlo porque lo ha hecho de forma privada y no quiere que se sepa? Quiero decir, lo cierto es que ha generado una preocupación evidente, sobre todo entre el colectivo mucha preocupación gay en Bilbo. También es como sorpresa, ¿no? Porque que todos esos casos hayan pasado, además, muy concentrados en el casco viejo, que es como, joder, y nadie ha atado cabos, ¿no? Qué curioso, ¿no? Y esas muertes súbitas, sin aparente razón. Sí, pero además concentradas en un barrio, que tiene muchísima vida, que hay muchas relaciones, que es como curioso que nadie haya descartado, atado cabos antes, ¿no? Y sí que me parece importante comentar que, igual en estos momentos sería importante un posicionamiento a nivel institucional mostrando esa preocupación, esa solidaridad con el colectivo y demás, ¿no? En concreto hemos intentado, y luego que haya falta de información pues puede ser hasta normal, quiero decir, hay una investigación en curso y demás, ¿no? La discreción y esos temas son complicados, pero por ejemplo desde HBildu hemos pedido la celebración de una junta de portavoces en el ayuntamiento, primero pues para tener de primera mano toda la información, la que se pueda dar, lógicamente, que hay una investigación, y también nos parecía importante pues hacer un posicionamiento de apoyo desde el ayuntamiento al colectivo, en este caso iba a decir LGTBI, al colectivo homosexual, ¿no? Y de momento pues no hay respuesta, esperamos que se produzca, porque creo que puede ser importante también, ¿no? En estos momentos tan raros de preocupación y demás, pues desde las instituciones se muestra. Pero fíjate, apoyo, ¿no? Oscar, claro, yo he preguntado a personas que conozco fuerzas de seguridad y tal, y me han dicho, claro, pero si es que cuando de 10 cosas que pasan, 9 no denuncian, porque no quieren denunciar, porque no quieren que nadie pueda tener acceso a lo que les ha ocurrido. Si no hay denuncia, no hay caso, y si no hay caso, desconocemos muchísimas de las personas que con mucha impunidad circulan por ahí en redes, quedando, entrando, haciendo lo que les dé la gana, porque saben que el otro no les va a denunciar. Y luego desde... Sí, en este caso, perdona, Sir, ya hay 4 casos que se sabe bastante a ciencia cierta que están... Sí. Que tienen relación y que el modus operandi ha sido pues el éxtasis, ¿no? Redes sociales de citas, claro. Drogas... Es porque se han muerto. Es un gesto que ahora mismo la comunidad gay de Bilbo agradecería, ¿no? Dos están confirmados y otros 2 están todavía investigando, ¿eh? Es que hay un problema de que incluso ha habido cuerpos que ya han sido incinerados y por lo tanto no se les puede hacer una autopsia más profunda para ver si había éxtasis líquido en la sangre. Pero se han guardado tejidos. Sí que decían que de muchos hay tejidos guardados porque en caso de muerte súbita solo en el hogar durante 5 años tienen que guardar, era una muestra de sangre, una muestra de... Pero ¿dónde he leído yo? Cuando alguien conoce a este chico, al detenido, del que ha salido la foto, por cierto, cuidado con esto, yo la foto de este chico la vi en redes sociales antes de que le detuvieran incluso. Pues al final sirvió para que se entregara, porque a veces... Sí, pero imagínate que no es él. Algunas veces gente que alguno filtra la foto de alguno. Se plantan las fotos en los sitios y te quedas con la foto. ¿Cuántas veces ha pasado? Efectivamente, cuidado con eso. Yo pensaba que la foto no se había filtrado, que eran fuentes oficiales de la investigación. Se filtró antes. Y él se entregó por eso. A mí me la mandan la foto personas que... Euskadi tenía su foto y claro, va en el contexto de que el tratamiento que ha hecho la prensa del caso también... Yo creo que también viene un poco de la mano de que no se puede dar información pública por el secreto de sumario, pero el tratamiento de prensa de algunos medios ha sido súper amarillista en el caso. Y para mí ha sido un tratamiento vergonzoso en muchos ámbitos de cómo se ha tratado el caso, del morbo que se le ha querido dar. Total. Y los titulares constantemente, ya desde que está detenido también un día tras otro, y ahora hacía esto, y el éxtasis líquido, nos hemos enterado al final prácticamente... La madre de la novia y la novia, lo que dice, No, a mí la verdad es que... Si hubieran sido mujeres... Probablemente el tratamiento mediático hubiera sido otro. Distinto. Sí. Para bien y para mal, ¿eh? Que luego también lo de los familiares es terrible, porque claro... otra cosa al hilo de lo que estabas diciendo. Cuando la foto se hace pública, empiezan a preguntar a gente que le pueda conocer. Claro, nadie le conoce. ¿Quién va a decir que le conoce? Si dices que le conoces, ya se supone que es que le conoces por lo que le conoces, ¿no? Y nadie le conoce. Es que, claro, ahí hay una maraña de muchísimas cosas que entiendo y quiero creer que es el comienzo, ¿eh? De algo que va a ser bastante más complicado y profundo de lo que pensamos, porque me da la sensación a mí de que este señor no estaba solo. Quiero decir, ahí había un grupo de personas que en diferentes lugares utilizaban ciertas tácticas que pueden ser otras distintas para abordar y chantajear, entre comillas, en ocasiones se les va la mano y acaban matándole, y chantajear y quitar el dinero a muchísimas personas, porque la intención inicial no era matarles, sino atontarles para que te den la cuenta corriente. En todo caso, Joseba, creo que es un caso complejo, ¿eh? Porque todavía quedan muchos aspectos por identificar y por investigar. Queda mucho por descubrir. Claro, mucho, y además recordemos que
es presunto, o sea, todavía no ha sido condenado en firme, entonces, pues bueno. Y si se confirman, es que de hecho dijeron otro día que si se confirmaban las 4 muertes que se han dado en el casco viejo de Bilbao, sería el mayor asesino en serie de la historia del País Vasco, y si se confirman las 8 de las que hay sorpresas, bueno, del Estado. Que nunca ha habido nadie con tantos asesinatos en el Estado con un modus de asesino en serie. Y claro, es que es normal que nos choque, también es normal que no haya información, pero es que nos ha pillado a todos, nadie se lo esperaba, ni mucho menos una cosa así. Hombre, es que esa persona, quiero decir, matar a gente de esa manera... Es muy fuerte. ¿Qué quieres que te diga, no? Bueno, yo creo que ya han detenido a la descuartizadora, la de Baracaldo, ¿no? La sí. de Rontegui, que era descuartizadora. Le han condenado. Estaba ya detenida. Sí, descuartizó a su pareja o sí, marido, no sí, sé. Sí. Es que he leído el titular, la descuartizadora de... Sí. Pero eso también supongo... Bueno, hace no mucho. Bueno, no ese mucho. Es el titular, ¿eh? Antes de la pandemia. Quiero decir que no se dedicaba a ello. Ya, parece ya. Que se ha tirado toda la vida. Ese es el medio que le encanta hacer amarillismo. ¿Tenéis amigos que descuarticen a la gente? No, no. Entonces, ¿qué es descuartizadora? Descuartizó a uno. Yo no que yo sepa. Claro, pero es que al final. Es que, pero estos términos, de verdad, hace años no existían. Pero hace. Yo creo que fue poco antes de la pandemia. Es amarillismo. Otro caso de. Es el caso de. Pinchar en la noticia. De un señor. Creo que era vasco, aunque vivía en Castro, no sí. lo estoy seguro, que concertó una cita con una chica a través de una aplicación de estas de contactos en otro sitio, ¿eh? No sé, era Alicante, sí, Valencia, era Zaragoza. Era un señor de Guecho y fue en Zaragoza. En Zaragoza, efectivamente. Eso es, sí. Y fue allí porque había quedado con una señora, y cuando llegó allí con un coche de lujo o algo así, se encontró que estaba, además de la señora, estaba un amigo de la señora, y le dieron una paliza y allí se quedó. Y fue allí sin conocerla de nada, sin saber quién... Ese también, no sé quién decía lo de sentido común. Hombre, irte a casa de alguien que no conoces de nada, a otra ciudad, de repente, a lo que vas encima, porque claro, no has quedado para... Sí, pero ¿cuánta gente que va de viaje a una ciudad utiliza las apps de citas en la ciudad a la que va? Sí, que es todos los días, o sea, que es una barbaridad, o sea... Claro, es que el paradigma ha cambiado, o sea, estas cosas ya son habituales, ¿no? Entiendo. Sí, o sea, pero lo que no es habitual, gente que las usa, pero lo que no es habitual es que conozcamos gente a la que matan, ¿no? Es decir, yo creo que es muy distinto. O sea, decir, no creo que sea, evidentemente no es la tónica, vamos, me refiero. Hombre, eso espero. Es una cuestión súper aislada de una persona. Pero ¿a cuánta gente así que ha visto esto le habrán pasado cosas en citas y ha tenido problemas y no ha contado en nada? Colectivo homosexual, muchísima, claro. Eso es evidente. Cualquier amigo que tengamos todos te cuenta que le han pasado cosas. Y evidentemente esto es nada más que un poco ir un poco más allá de lo que te puede pasar en este caso. Bueno, Iker viene dispuesto a dar su ración de lo que les toca. Haces muy bien en darles lo suyo. Pero además, fíjate, a tanto a Gabriel como a Asier, que veo que les has cogido cariño, y dice textualmente, ni PSOE ni PNV quieren escuchar a los diferentes expertos, empresarios, que avisan de los problemas económicos que sufrimos aquí, con estas políticas nacionalistas. Pero entiendo, Iker, ya que nos hemos sentado aquí, sí, que también se lo dices a los demás, ¿no? ¿Perdón? Que también a los demás lo mismo. Bueno, principalmente al PSOE y al PNV, que son los que aquí están gobernando. ¿Qué es lo que crees tú que no se está haciendo bien y a qué hace oídos sordos este gobierno? Para que la gente que nos está viendo nos entienda. Sí es cierto que ahora mismo, debido a la pandemia global del COVID-19, las cosas pues se han puesto un poco feas, ¿vale? Uh-huh. En todo caso, quiero recalcar que aquí en el País Vasco estamos a las puertas del debacle de la economía vasca, ¿vale? Por una parte... ¿A las puertas del debacle? Sí, totalmente. Estamos ¿pero a las íbamos puertas. Mejor? No, vamos a peor. Vamos, o sea, a peor. Vamos a peor. Y te voy a decir por qué. Mira, por una parte, no sé si habéis leído el informe de empresarios vascos, que se llama SEDARIAC, ¿vale? Que avisa de los problemas económicos que estamos actualmente sufriendo. Uh-huh. A pesar de que los señores del PNV, pues bueno, nos quieran vender la historia, ¿no? El cuento feliz de que el País Vasco es un oasis de oportunidades, que no lo es, lamentablemente. La realidad, ¿cuál es? Que cada vez hay menos empresas estratégicas en el País Vasco, hay una desconfianza generalizada en el sector y además, bueno, pues que se está produciendo una sangría de empresas, ¿no? ¿Cuántas empresas se están yendo a Madrid a cotizar? Por ejemplo, Asier, la empresa de Siemens Gamesa hace muy poquito, hace no sé si apenas una semana, ha dicho que se va a ir a Madrid, con Ayuso. No ha dicho eso, ¿eh? Hay bueno, que ser, no, no. Se va a ir, no va a dejar de tributar. Escucha, no, ahora una cosa, es un debate serio, la confirmación que has hecho es muy seria, segundo, pero Siemens Gamesa no se segundo, va a Madrid. Y luego, por otra parte, también, hay medidas que creo que se pueden aplicar desde ya. Uh-huh.
¿vale? Como por ejemplo, la bajada de impuestos de una manera selectiva. También la racionalización del gasto público, que es que el gasto público es inmenso en este Estado. Y también, te lo digo por el PSOE, en este caso, que son quien está gobernando con Podemos, que es el gobierno más caro de la historia, recordemos esto. Y luego también se pueden hacer muchas reformas estructurales, pues bueno, pues para incentivar poco a poco la actividad económica, ¿no? Y para ir a mejor. Lo que está claro es que la política que está llevando el PNV hoy en día, de meter a sus amiguetes en los chiringuitos, no es rentable, Asier. Y te lo vamos a decir por activa y por pasiva, no es rentable. Y deja de hacer esa política de meter a los amigos en los chiringuitos, porque al final nos vamos a empobrecer, y lo hemos hecho millones de veces también. El nacionalismo es este nacionalismo rancio que está empobreciendo a la población. Y luego, bueno, simplemente, Joseba, para acabar... ¿A esos amigos les conoces? ¿A los amigos les conoces? No, pues hay algunos, sí. ¿Cuáles y dónde? En todo caso, creo que desde el PP presentamos a Sánchez un plan para mejorar el empleo y para bajar impuestos. A Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez, que se puede hacer desde mañana mismo. Yo un poco pues por... Pues estamos en pleno debacle. Perdona, Asier, he librado. Bueno. Os ha dado a los tres y yo he librado. Por poner un poco de contexto, yo... lo primero que te voy a dar es un consejo, y que creo que cuando vas a hacer una afirmación tan severa como que estamos a las puertas de la debacle económica del País Vasco, es que no mientas. Siemens Gamesa no mueve su sede. Algunos de los consejeros, personas físicas de Siemens Gamesa, se van a Madrid. Vale. La sede se mantiene en el País Vasco, sigue cotizando en Vizcaya, sigue pagando sus impuestos en Vizcaya, y el Centro Neurálgico de Decisiones sigue en Vizcaya. Su CEO sigue en Vizcaya. Entonces, ¿cuántos quedan? Lo primero es, sí, el CEO, vale. Pero lo primero es que no mientas. Los demás lo primero es que no mientas. Vale. Pero es que tú has dicho que se va. Y es mentira. Y cuando he dicho que no, has dicho es que se va a ir. Bueno, pues entonces, no sé, contarás con información con la que los demás no contamos. Y luego sí que me gustaría hacer un poco apuntes al informe de Sedarriak. O sea, primero no es decir que es el informe de los empresarios vascos, es el informe de algunos. Bueno, de algunos empresarios vascos, sí, y ex con empresarios empresas vascos. Punteras en el País Vasco. Bueno, sí, perfiles como gente que ya no lleva trabajando, no sé, vale, pues como Pedro Luis Uriarte, que no lleva en activo no sé cuánto tiempo. Pero quiero decir, para que me digas que son empresarios o dejan de ser empresarios, hay que tener un poco de cuidado. Son determinados empresarios, ¿no? Ex empresarios y empresarios con determinados intereses que hacen una propuesta de una bajada fiscal con la que yo no estoy para nada de acuerdo. Y como ejemplo de empresarios en activo, como CBEC, que hoy ha salido, ha puesto en manifiesto que ellos están totalmente en contra de este informe de Sedarriak. Los de CBEC sí que son la patronal de empresarios de Vizcaya en activo, los representantes reales de los empresarios, y ellos han dicho que estiman que el País Vasco es un territorio en el que sí que hay que hacer algún tipo de reforma, pero existen grandes oportunidades para la inversión y atractivos para la inversión. Es decir, este informe se puede coger con muchas pinzas, tiene los intereses que tiene. Y luego, las reformas que propone el informe, pues a lo mejor vosotros estáis de acuerdo, pero yo no estoy para nada de acuerdo. ¿Por qué no estás de acuerdo? La bajada fiscal que se propone en el informe, que es totalmente regresiva, porque se propone una bajada fiscal para volver a traer las rentas altas al País Vasco. Es decir, bajar los impuestos a aquellos que más cobran a día de hoy no es algo que vaya a funcionar. Es algo que ya se demuestra que no ha funcionado. Y tú me dices, no, es que hay empresas que se van a Madrid. Sí, bien, es cierto. Si vosotros habéis decidido echar el impuesto de sociedades al suelo en Madrid... Pero así déjame terminar, porque ya he hecho una intervención muy larga y ahora yo quiero contestar. Pero bajar los impuestos a quienes más tienen sí funciona. Funciona para algunos, no, y eso no es lo que quiere. Lo que te quiero preguntar es ¿por qué nos gusta al PNV bajar los impuestos y hacer la vida a los ciudadanos? Y al Partido Popular, ¿por qué le gusta decir que le gusta bajar los impuestos y luego llega al gobierno y decide subir el IVA al 21%? ¿Por qué le gusta al Partido Popular subir los impuestos cuando ellos gobiernan? ¿Por qué Núñez Feijóo, que ha sido presidente de Galicia y ha tenido oportunidad de tocar los impuestos que tiene concertado la Comunidad Autónoma de Galicia, tanto como él haya querido, con una mayoría absoluta en el Parlamento Vasco, que el resto de instituciones no tienen, no ha tocado ni un solo impuesto? Y ahora que está en la oposición dice que hay que bajar los impuestos. Pues porque es muy simple decir, cuando tú cuentas con una gran parte de la sociedad del Estado en Madrid y gran parte del empleo en Madrid, tu recaudación global es muchísimo más alta porque tienes mucha más gente viviendo en ese territorio. Y entonces es muy fácil y muy permisivo para ese territorio bajar los impuestos. Para el resto de territorios no lo es. Y el camino se demuestra andando. Y tu partido nunca, salvo en Madrid, baja los impuestos. Y cuando está en el gobierno central, nunca ha bajado los impuestos. Y esa es la realidad. Podéis vendernos ahora el mensaje que vosotros queráis. Os presentasteis, ganasteis unas elecciones diciendo esto. Este infierno fiscal que tenéis aquí. Ganasteis unas elecciones con ese mismo mensaje, llegasteis al gobierno y subisteis el IVA. ¿Sabes así por qué hay mucha gente que le gusta Ayuso? No tiene respuesta. ¿Sabes? No tiene respuesta. ¿Por qué? Porque deja trabajar en libertad y porque baja los impuestos. No tienes respuesta. Y hace la vida más fácil a
respuestas para decirme por qué no sois capaces de cumplir lo que prometéis. Al igual que la acusación que has hecho a los chiringuitos y te he dicho, dime un nombre y una empresa y no has sido capaz de decirlo. ¿Sabes por qué os gusta recaudar más a los ciudadanos y exprimir más, aún más a los ciudadanos? La segunda presión fiscal más baja del Estado. La segunda presión fiscal más baja del Estado. Lo hacéis para gastaros 60 millones de euros en instalar nuevos arcos en las autovías, para seguir recaudando, aún más, para las arcas públicas. ¿Sabes para qué son esos arcos de los que estás hablando? Cuando ese dinero... ¿Sabes para qué son esos arcos de los que estás hablando? Millones de euros son para esos arcos, para seguir exprimiendo a los ciudadanos... 60 millones, no sé, 60 millones. Perdón. Y además ese dinero podría ser utilizado para otras muchas cosas, como por ejemplo para el derribo del viaducto de Recalde, de la A8. También para que llegue por fin la línea 4, el metro a Recalde. También para que llegue... Como no, el AVE a Bilbao, que no, ni ese ni llega ni se le espera. Tienen que hablar los demás también, es que no os importa. Porque es que lo que no podemos tolerar es que mientas. Una es, el AVE es una competencia. No te pongas nervioso. Una competencia del Estado. Y la paga el Estado, no la pagan las instituciones vascas. Y los 60 millones de los que estás hablando es una demanda, igual no conoces el territorio, pero es una demanda de la zona de Arratia en la que tienen un problema en su variante con la cantidad de camiones que pasan y se ponen unos arcos para cortar el tráfico en esa parte del territorio y que no entren por ahí los camiones porque se montan unos atascos que son terribles. Los demás también van a opinar. Una precisión, si me permite, Seba, una cosita nada más. Por enlazar algo que llevo esperando desde hace pensando desde hace un rato. Cuando Urkullu, el Endakari, no hace mucho, hace una crítica y dice que no le parece adecuada determinadas actitudes de algunos empresarios que eran muy negativos en el panorama actual económico. Y el Endakari dice que esa negatividad no le parece bien. ¿Los empresarios en ese sentido se diferencian por su identidad política o son simplemente empresarios en general? Pues parece ser para el PNV que según la ideología que tenga cada empresario, pues es mejor empresario. ¿Hay ideología política? ¿Se está refiriendo al grupo de empresarios Sendarria, que... O sea, te está refiriendo a ese grupo de empresarios, ¿no? Hay dos afiliados al Partido Nacionalista Vasco en ese grupo de empresarios. Vale. Eva y el resto también. Sí, yo quería empezar por el final. Un apunte a Sier y Iker. No son 60 millones, son 80. Ah, bueno. Son 80 millones. Y no es para solucionar un problema de Arratia, como tú dices, sino que es... negociación que se ha hecho, la última de las pasarelas, de Arratia. Te lo digo porque es que más lo estamos trabajando ahora en ello, en juntas generales, sí. Son una serie de arcos que se van a poner a lo largo de toda Vizcaya, desde la A8 hasta Laya, o sea, hay una serie de puntos Cantabria kilométricos. También. No, hasta Laya, Cantabria ya no es nuestro. Hasta Laya. De momento no es nuestro Cantabria. Pero bueno, es una serie de arcos que se van a repartir por todo Vizcaya en ciertos puntos. ¿Para qué sirven esos arcos? Son para unos peajes que se van a aplicar a los transportes pesados, a los transportistas. Uh-huh. Ese tema lo traje yo una vez, estuvimos hablando sobre ellos, unos peajes que se le va a poner a los camiones de más de 3.500 kilos. Pero bueno, no es el tema ese. Habría mucho que discutir si se ha pedido eso. Una matización, Eva. Sí. Lo de los peajes estos que nos estamos comentando, que son solo para los camioneros. Sí. Hombre, En principio. Pero luego nos tocará a todos. Porque en Guipúzcoa se han puesto también, y en un principio también eran para los camioneros, y luego, pues bueno, lamentablemente ha sido para todos los conductores, cuando ellos ya pagan con los impuestos las autovías y las carreteras. Y todo apunta que esto con el tiempo también nos va a tocar que a pagar a todos y a todas, seguramente. Pero bueno, no es el tema que estamos tratando. Yo, a mí, perdona que te diga, Iker, pero que el Partido Popular hable de bajada de impuestos aquí en nuestro territorio, con la realidad que tenemos aquí, que, como has dicho, contención del gasto público, creo que has dicho, después de, como tú mismo has dicho, que venimos de una época mala, de una crisis generada por una pandemia, y ya arrastrábamos una mala situación, que estábamos, bueno, sacando cabeza, pero ya arrastrábamos una mala situación desde la crisis de 2007, o sea, y contención del gasto público, ¿en qué? ¿En qué? ¿En qué? Gasto ¿en qué? No, no, no. Es que cuando habláis de bajada de impuestos, no, bajada de impuestos para ciertas empresas, para ciertos empresarios, no para el ciudadano de a pie. Recorte o contención o racionalización del gasto público, ¿en qué? ¿En qué? ¿En sanidad? ¿En educación? No, no tergiverses las cosas. Y nos pones como ejemplo Madrid. Jolín, Madrid, mira que tenéis montada con la sanidad. Mira que tenéis montada en Madrid con la examina. Pues están saliendo a la calle. Pues han anunciado un montón de movilizaciones los sanitarios y sanitarias. Por un lado, la educación, becas para que estudien las rentas de más de 100.000 euros al año, para que
le vamos a pagar con dinero público, bueno, nosotros no, los madrileños van a pagar con dinero público para que sus hijos puedan ir a un colegio privado. ¿Nos pones no Madrid como ejemplo? Eva, no demagogia, no, perdona, que esto no está en prensa. Muy bien. O sea, esto está en prensa, pero lo podemos buscar y lo podemos seguir hablando. Muy bien, pero yo quiero plantear una cosa. No es mejor, creo yo, además no hemos venido aquí no para llegar a acuerdos y para hablar de las cosas, no para discutir. Pero las pero medidas, bueno. Pero explicar todas las medidas. Vale. Bajar pero impuestos, no es mejor ¿a ahora? ¿Quién? A todos en general. ¿El gasto público? ¿En qué? ¿Qué impuestos? Vamos a ver, por los directos y los indirectos. ¿Cuáles? No es mejor. No, yo planteo, los y luego no, que el IVA no lo puedes bajar. No es mejor que ahora que venimos, como he dicho y como bien has comentado, Eva, de una mala situación económica. Malísima. Malísima. La gente pésima. Está pasando muy pues mal. Muy bien, pues entonces no es mejor bajar los impuestos, hacer la vida no, más no, fácil a los ciudadanos no, y cuando no, ya a las hayamos empresas, mejorado. No. Ya podemos. Apoyemos a la gente con servicios públicos de calidad. No. Apoyemos lo con servicios públicos es que de calidad. Que no opiniones, nos Gabriel y Óscar, que también quieren opinar. A ver, Gabriel. Lo cierto es que la sensación que da es que el Partido Popular está noqueado, no saben hacia dónde tirar, hoy dicen una cosa, mañana dicen otra. Yo te pregunto, Iker, a ver si la postura que defiendes hoy aquí es la que vais a defender la semana que viene, porque, por ejemplo, está Feijóo diciendo, hablando de que se baje ahora el IVA de la luz, cuando resulta que hace unos meses en el Congreso no apoyasteis la bajada del IVA de la luz. Es decir, es evidente que el Partido Popular no está pensando, no está desarrollando, no está pidiendo políticas que ayuden realmente a las personas, que ayuden a la clase trabajadora. Hoy es que ni siquiera que ayuden a las empresas, lo que están haciendo es constantemente ver por dónde pueden derribar al gobierno, por dónde pueden ir contra el gobierno, y en ese sentido es muy decepcionante que la nueva etapa esta que se ha abierto, la etapa Feijóo, pues no se distinga en nada de la etapa anterior, que era la de Casado. Y bueno, la verdad es que les viene muy bien que exista este pequeño grupo de empresarios que evidentemente no son representativos de todos, pidiendo estas cosas, pero lo cierto es que a los socialistas no nos importa tanto lo que digan una minoría de empresarios agrupados en este nuevo grupo, sino lo que diga la clase trabajadora y las personas de a pie, y lo cierto es que los datos no hacen más que mejorar para estas personas, y es algo que evidentemente le molesta mucho al Partido Popular y os cuesta mucho disimularlo porque no sabéis ya ni por dónde tirar, y lo cierto es que se está viendo que hay récord de contratos indefinidos, que ahí no hace más que subir el número de personas que están cotizando en la Seguridad Social, y eso es evidente que se debe a la gestión que ha hecho el Gobierno de España, al escudo social de protección de las personas trabajadoras, a la reforma laboral que se aprobó, y es evidente que ya no sabéis ni qué pedir ni por dónde tirar, porque todos los datos que salen son buenos y es algo que no os gusta, y no os gusta porque no os importa realmente la gente de este país, lo que os importa es derribar al Gobierno de Pedro Sánchez. Sí, yo con eso no coincido. Yo con eso no coincido. Pero también te voy a responder. Yo no entiendo, la verdad, ¿cómo os gusta criminalizar a los empresarios? Que si este está afiliado al PP, este está al PNV, no tiene nada. Los empresarios se arriesgan, no son representativos. No, pero quien más tiene que pagar más. Presentáis un modelo que solo beneficia a las grandes empresas y que no beneficia a las personas trabajadoras. Lo que no puede ser es que las personas trabajadoras, en proporción, sí, paguen más impuestos que las grandes empresas. Quien más tiene que pagar más. Lo siento mucho, sea de la afiliación que sea. A mí me da exactamente lo mismo. Sí, bueno, yo creo que hay diferentes cosas, ¿no? Efectivamente, bueno, hay una asociación de empresarios que de reciente creación, por lo menos a nivel público, la hemos conocido ahora, que se llama SEDARRIAC, que efectivamente conozco a uno de ellos que es efectivamente. Es público y notorio, desde el PNV, y a los demás no les conozco su filiación política, y dice en un informe que han sacado recientemente, y dicen que van a seguir sacando más, pues bueno, como sindicatos, partidos y otras asociaciones empresariales emiten informes, o bancos, ¿no? ¿Qué función tiene esto? Bueno, pues hay una función concreta de una serie de personas que se reúnen relacionada para con el mundo empresarial, vale, que se reúne para analizar la situación, sí, asociación, ¿no? En fin, para mostrar sus diferencias, sus y creo acuerdos. Que ese informe que dice cosas, algunas muy interesantes, otras no tanto, y algunas con las que estoy de acuerdo y otras con las que no, ¿no? Y creo que hay una cosa que nos debería llamar la atención, y es que dicen algo que creo que es importante, que es que hemos dejado de liderar a nivel económico en algunos sectores que son estratégicos e importantes. Yo creo que eso habría que tenerlo en cuenta. Luego, efectivamente, dicen otra serie de cosas con las que no puedo estar de acuerdo. O sea, que a mí este mantra y este lema y discurso populista de hay que bajar los impuestos, sin ton ni son, a todo el mundo, y cuando, además, quien lo dice, hace exactamente, lo ha dicho así perfectamente, hace justamente lo contrario cuando gobierna y con mayoría absoluta, porque es que nos subieron el IVA al 21%, el IVA que es el impuesto más regresivo de la historia de la economía, quiero decir, porque lo pagamos todos y todas por igual, independientemente de lo que tengas o lo que dejes de tener. Entonces, ahí se mezclan esas dos cosas, un informe que se utiliza
que creo que tiene cosas que nos deberían de llamar la atención para intentar solucionarlas, y luego pues un mensaje populista, y coincido con Gabriel plenamente en todo lo que ha dicho últimamente sobre el PP, ¿no? Y luego hay una cosa que me parece que a mí me llama la atención, es bueno, el malestar que ha hecho público el Lehendakari con respecto a estos empresarios, y el enfado monumental que tiene a nivel privado con ellos, ¿no? Porque me consta que es así, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, creo que también hay que ser un poco más, bueno, no sé si humilde, o ser un poco, mirar un poco a la sociedad que tienes, y cuando alguien dice algo, pues estarás o no de acuerdo, pero ellos tienen derecho a decir lo que dicen, ¿no? Y como el PP tiene derecho a hacer populismo de tres duros y medio, ¿no? Como es el caso últimamente, y vuelvo a repetir que totalmente de acuerdo con lo que está diciendo. Es algo que le pasa también al PP, que se enfada mucho cuando los empresarios no dicen lo que ellos quieren oír, que hace poco pasó también que Garamendi, es el de la patronal española, dijo algo de que pidió que se aprobase la reforma laboral, creo que, bueno, la patronal de hecho había participado, y el PP se rebotó con ellos porque no decían lo que ellos debacle, querían. Esa debacle que iniciaba Iker, ¿esa debacle es real? Porque podemos estar de acuerdo o no de acuerdo en la forma que hay que adoptar el impuestos y demás, esa debacle, porque la palabra debacle es muy fuerte, ¿sabes lo que quiere decir debacle? Debacle es que estamos a punto del final, ¿no? ¿Esa debacle es real o esos términos pueden generar alarma más que información? Pero es que eso, como bien ha dicho Óscar y aparece en el informe, actualmente, ahora mismo, hemos dejado de ser referencia. Ya muchas empresas no ven al País Vasco como punto de llegada, pues para facilitar la inversión. Pero son empresas concretas, o sea, mira, ¿no? Solo el Partido Popular podría hablar de debacle cuando los datos de las personas trabajadoras cada día mejoran. Es que es evidente que demuestra que al Partido Popular no le importan las personas trabajadoras, ni miran esos datos. No, estoy hablando de un escudo social que ha sido desarrollado por el Partido Socialista a nivel de toda España. Es decir, está beneficiando en Euskadi y se está beneficiando de ello la gente trabajadora de todas las comunidades autónomas. Pero bueno, es que habléis de debacle económica. Porque os hemos empujado un poquito, ¿eh? Bueno, que estéis hablando de debacle económica, cuando los datos no hacen más que mejorar, demuestra que para vosotros no existe la clase trabajadora, para vosotros solo existen las empresas, y cuanto más grandes y de mayores fortunas haya dentro, mejor. Es decir, esa es la ideología del Partido Popular. Yo, un poco por resumir o no sé, pero es un grupo de empresarios para mí, y yo no tengo nada, a mí me parece estupendo que ellos hagan su informe. Ahora, yo veo quiénes han hecho ese informe. Y sé que es un grupo de empresarios que no es representativo de los empresarios. ¿Por qué no es representativo? Porque existen patronales de los empresarios en las que están todos representados. ¿Y en las que tienen elecciones democráticas para acceder? Las cosas negativas. No. Si yo no estoy criticando el informe, yo lo que estoy diciendo es que ese informe tiene una visión muy concreta de unos empresarios muy concretos. Que los informes que se han hecho más amplios, que ha presentado el CBEC, que es la patronal de empresarios de todos los empresarios de Vizcaya, están diciendo que es un territorio atractivo y que la situación económica es buena y favorable. Es decir, los indicadores ahora mismo son positivos. ¿Qué puede pasar? Porque tenemos una inflación muy elevada, que el futuro puede ser incierto. Yo no lo voy a negar. ¿Que el País Vasco tiene que retomar posiciones de liderazgo en determinados ámbitos de producción? Por supuesto. Es decir, yo vivo en esa realidad también. Pero de ahí a que me digas que estamos a las puertas de una debacle económica, me parece, no sé, quererme ahuyentar fantasmas ahora mismo, que es que todavía no vienen aquí. Vengo aquí luego, a representar a los empresarios. Y yo lo que sí te pido es que han escrito ese informe. Sí, también dicen cosas buenas del PNV, yo me lo dice. Hay cosas buenas, hay que decirlas. Lo que yo me pasa es que vosotros con ese informe os quedáis con la parte de la reforma fiscal, y la última vez que vino otro compañero tuyo, yo le decía, y te planteo las preguntas claramente, ¿qué impuestos hay que bajar? ¿Hacia dónde quieres racionalizar el gasto público? Concretamente, ¿a qué rentas quieres afectar o qué rentas quieres dejar de afectar cuando tú haces esa reducción de impuestos? ¿La reducción del impuesto de sociedades por dónde la quieres hacer? Porque es el único del que habláis. No, luego no concretáis nada de estas medidas. Y bien te he dicho antes, y te lo planteo como una pregunta, ¿a ti te pareció bien que el gobierno de Mariano Rajoy subiera el IVA al 21%? Bueno, creo que era un momento duro. Bueno, pues el momento ahora también es duro. Claro, el momento ahora el liberalismo se os pierde por la boca. No concretan mucho las medidas para poder cambiarlas la semana que viene, cuando los datos ya han vuelto a mejorar y haya que pedir otra cosa. Reconstruir España, ¿sí o no? Y ahora tenemos una crisis anterior, pero tú estás diciendo ahora mismo que ahora, como ahora el momento es duro, ahora hay que bajarlos. Hay que subir impuestos. Y ahora tú estás diciendo que cuando el momento es duro hay que bajarlos. Lo que hay que hacer es informar a la población. ¿Por qué hay tanta diferencia en un mismo criterio entre unos empresarios y otros? Porque yo he visto empresarios de un mismo sector, de un mismo lugar, en un mismo sitio, dando opiniones contrapuestas. Hombre, no dejan de ser
un grupo de personas diferente que cogen una serie de datos y en base a esos datos hacen un análisis de la situación y una previsión. Igual que aquí estamos cinco personas, ya, en base a los mismos datos objetivos... Pero si yo soy empresario, seguramente haré el informe adecuado a lo que para mí sea bueno. Quiero decir, si yo ahora digo que la televisión va horrible, va fatal, que es una debacle, que nadie ve nada, que van a cerrar todas las teles, que no sé qué, no me estoy haciendo ningún favor. Pero tú tienes en cuenta que las patronales... No sé si me explico. Pero las patronales, sí, de empresarios representan a todos los empresarios, no a los empresarios a partir de X cotización de su empresa. Y el grupo de Sedarriac no representa a ninguna empresa pequeña. Por lo tanto, la visión es muy diferente. Y eso es cierto. La visión de un empresario que tiene una pequeña troquelería y la visión de un empresario que es socio de un gran bufete de abogados no puede ser la misma. No puede ser la misma. Lo que está claro, Asier, es que ambos, tanto el pequeño como lo grande, están ya hartos de pagar impuestos. Están hartos. Y lo que están deseando es que el PNV, con la ayuda del PSE, que bajen los impuestos. Es lo que están deseando. Pero es que se haga una buena gestión del dinero. Pues yo lo que te pregunto entonces es, bueno, ¿por qué no habéis impulsado reformas fiscales allá donde gobernáis, más allá de Madrid? Porque es que sois incapaces de hacerlo. Es que vosotros decís esto, pero solo lo hacéis en Madrid. Y solo lo hacéis en Madrid. ¿Por qué no lo hemos hecho porque aquí? En Madrid es porque lleváis muy 42 fácil. Años. Pero en Galicia lleváis. En la lleváis, misma silla. En Galicia 42 lleváis 42 años. Y vosotros estuvisteis. Rápido, y vosotros estuvisteis en la silla del gobierno en el que estamos rápido. Nosotros ahora. ¿Y sabes qué no hicisteis? Bajar los impuestos. Pues tú tranquilo que el día que lleguemos ya los bajaremos. Pues a ver si bueno, yo ojalá nunca lleguéis, pero si algún día llegáis a algún otro gobierno, a ver menos, si hacéis cumplís la palabra dada de una vez. Menos mal que nadie quiere ocupar esta silla, porque si no ya entraríamos en un debate mucho más profundo. Le ponemos punto y seguido a estos temas, evidentemente, porque entiendo, sí, que todo esto, para bien o para mal, sigue hacia adelante. Óscar, el movimiento feminista ha logrado paralizar una manifestación de la ultraderecha para el tema del aborto, y es bueno que sepamos y digamos que hay gente que sigue pensando algunas cosas que nos parecen de otra galaxia o de otro planeta, pero que las siguen pensando, y sobre todo, ¿cómo lo cuentan? ¿De qué manera se habla del aborto y de las mujeres y de algunas cosas? Yo a veces me estremezco, porque el tema del aborto puede tener un debate. Porque además suelen ser hombres. Absolutamente. Los que hablan en estos términos. El de aborto puede tener un debate tranquilo, sereno, serio, y con todo tipo de matices, de acuerdo, perfecto, pero es que hay veces en que yo encuentro las opiniones absolutos insultos a la dignidad de las mujeres en algunas personas. Yo me quedo, de verdad, paralizado con cómo se expresan algunas personas sobre las mujeres que abortan, que yo pensaba, no lo pensaba, que yo creo que eso también a veces es, y hay que tomar medidas contra esas personas. Sí, si yo fuera una mujer que quiere abortar, me sentiría insultada. Me sorprendió bastante la semana pasada cuando vi que había una convocatoria para el sábado pasado en un buen número de ciudades españolas y también aquí en Donostia. ¿Quién convocaba exactamente? Pues una asociación que se llama Rezar no es delito, que yo no sé en qué periódico han leído que alguien haya sido condenado por rezar. O sea, que ya el nombre es terrible. Eso lo secundamos, rezar no es delito. Claro. Cada cual rece lo que le dé la gana, cuando le dé la gana y en la postura en la que le dé la gana. O sea, vamos. Y no creo que haya pasado nada en este país, ni en Europa, ni en el mundo. Bueno, en el mundo probablemente sí, a lo largo de la historia. Pero bueno, ya me entendéis. Y bueno, pues cuando... Me sorprendió bastante además porque llevo varias semanas, bueno, preocupado y comentando con la gente que me rodea, cuenta del debate que está en Estados Unidos encima de la mesa, que hay un tribunal que está a punto de tomar una decisión histórica, que por la composición del tribunal, además, que es de mayoría conservadora porque Trump metió a un montón de sus acólitos en ese tribunal. Que ahí siguen. Y ahí siguen. Y siguen ahí hasta que se mueran, efectivamente, porque claro, no son cargos vitalicios. Efectivamente. Bueno, y es posible que sentencien que una sentencia de hace no sé cuántas décadas, que es la que posibilita que hoy en día el aborto sea legal en Estados Unidos, con los matices que luego introducen las leyes de cada estado, pues es posible que tumben esa sentencia. Y a mí esa situación, ese debate que hay encima de la mesa y que lo estoy viendo por los medios, ya me llamaba la atención, ¿no? Y solíamos comentar con en la cuadrilla, pero si estamos en el siglo XXI y Estados Unidos, que es el país, el adalid de la libertad y la democracia, lo digo con cursiva, con comillas y con todas las diferencias que evidentemente tengo con lo que acabo de decir, ¿no? Y está este debate. Bueno, y el viernes la verdad que me sorprendió ver la noticia de que el sábado había convocatorias en un montón de ciudades españolas y también aquí en Donostia, de una especie de procesiones en las que, bueno, pues salían de algún punto de cada ciudad y acababan enfrente de una clínica que practica el aborto, ¿no? Ascavide.
y en concreto en Donostia era en Ascavide. Bueno, ¿qué ha pasado? Que el movimiento feminista de Donostia se ha movilizado. Es que yo conozco esa clínica. Ascavide. Y concretamente la Ertzaintza, creo que por la previsión de que iba a haber mucha gente enfrente de esa manifestación ultra, porque no se le puede considerar de otra manera, pues en previsión de eso creo que la Ertzaintza ha hecho lo que no ha hecho ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional en el resto del Estado, porque es que ese tipo de manifestaciones están prohibidas por ley desde hace cosa de un mes, concretamente desde el 12 de abril. O sea, no se puede ir a una clínica que practica el aborto a amedrentar, amenazar y hacer pasar un mal rato a las mujeres que entran. Y bueno, pues eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Y concretamente, tirando de la prensa, hoy he leído que en esta concentración de Donostia, que bueno, que había 10 personas aproximadamente, ¿eh? También hay que situar las cosas en su sitio, que debían de ser de dos familias, de dos hombres, uno el presidente de la asociación aquí, Rezar no es delito, y el otro el jefe máximo supremo de Vox aquí en Guipúzcoa, bueno, aquí, ahí en Guipúzcoa. Esto es lo que nos viene. Yo creo que conozco a una de esas personas, creo que la conozco, y a mí me gustaría que hablaran con mujeres que han abortado. Me gustaría que hablaran con esas mujeres. Es que en el siglo XXI, que un hombre siga pensando que tiene derecho a decidir lo que puede o no hacer una mujer con su cuerpo, y que encima la amenace, la haga pasar un mal rato, como si no estuvieran pasando ya una situación complicadísima. Que hablarían, ¿no?, con alguna mujer. A nivel emocional y físico, que supieran, o sea, lo que una mujer decide, siente, bueno, lo que le dé la gana a cada una estaría bueno, porque usted aborta, a usted que le importa, claro. Eso para empezar. Sí, pero es un mal, ¿no? Entiendo que eso es un mal trago para muchas. Efectivamente, pero evidentemente un dulce no es. Es decir, la circunstancia de un aborto puede ser múltiple, pero no es ningún regalo para ninguna mujer, en cualquier circunstancia, la que sea. Pero es que yo tengo la sensación de que, una vez más, este debate esconde otras cosas. El aborto es la excusa. Sí, probablemente. Bueno, creo que hay un interés por cierto sector político de abanderar una reivindicación, un sentir que hay, creo, quiero pensar que es minoritario, intentar sacar réditos electorales. Ahí, sí, ¿no? El aborto es la excusa. Mañana será. Me ha venido bien la noticia, el leer que el que estaba encabezando esta manifestación era, pues ya os digo, no sé el cargo orgánico, no sé si presidente, coordinador, general, pero bueno, el jefe de Vox en Guipúzcoa era el que estaba al frente de la manifestación con una cruz de madera que ponía Viva Cristo Rey, es decir, los términos son esos. Claro, para que luego, y en este programa ha salido bastantes veces el tema, para que luego tengamos que intentar defender que Vox es un partido de ultraderecha. Hombre, pues si esto no es ser de ultraderecha, tener posiciones como esta con respecto a lo que pueden o no pueden hacer las mujeres con su cuerpo, pues ya no sé qué es la ultraderecha. Yo es que creo que la ultraderecha es otra cosa, fíjate. Bueno, yo creo sí, probablemente. Habría que de llamar a estas cosas de otra manera, porque puede haber gente de una ultraderecha determinada que pueda tener otro tipo de pensamientos, no lo sé. Pero bueno, ¿me entiendes, no? Quiero decir, sí. Estas cosas ya no tienen nombre, es decir, ¿no? O sea, que Vox también en esta bandera la está intentando tomar para poner al Partido Popular contra las cuerdas, eso está clarísimo. Es un movimiento que está cayendo, que viene de Francia, que en Francia ha habido una polémica terrible. De hecho, acabó una clínica en París, acabó con una reyerta que fue, pues es que se pusieron, aquí fueron 10, pero en la clínica esta de París eran miles de personas fuera de la clínica, eso, de rodillas, rezando, una mujer entrando a abortar, tal. Que son cosas que es que yo, como dices tú, no se debieran permitir. Sí, pero dices, Asier, perdona, que Vox está intentando poner al PP contra las cuerdas con el porque tema. Porque no es un tema fácil. No, pero no es que lo esté intentando, es que lo están consiguiendo. Es que sí. En las Juntas Generales de Guipúzcoa ha habido una moción en contra de esta situación y el único partido que no ha votado a favor de la moción ha sido el PP. Es decir, lo están intentando y lo están consiguiendo. Bueno, les están arrastrando ahí un terreno en el que se sienten súper incómodos con cosas que deberían estar superadas, por lo menos en esta parte de Europa. No, oye, pero no están superadas, porque no, arraigo, es evidente que no. El arraigo, ese patriarcado, tiene un arraigo tan, tan, tan profundo todavía, y en unos países más que en otros, ¿no? A mí me da miedo temor, vamos a decir, lo que has comentado de lo que está sucediendo ahora en Estados Unidos, ¿no? Y miedo, a mí me da miedo. Da miedo, temor. Sí. Sí, por el efecto dominó. Claro, es que eso es el comienzo. Cuando vean las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Sí, y a mí no me extrañaría nada que también está dando marcha atrás en estos asuntos. De aquí a un tiempo, el Partido Popular consigue gobernar con Vox, que esto venga a nuestro país. No lo pongo ni en duda.
porque ahora el Partido Popular, pues bueno, le da un poquito de vergüenza y tiene que guardar un poco la compostura, pero en el momento que estén gobernando con Vox en este país, o sea, en el Estado español, va, yo creo que van a seguir los mismos pasos. Yo quiero creer, fíjate, está Iker aquí para decirlo, quiero creer que en un momento puntual crean que tienen derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y, nuestras propias. Pero quiero creer que el Partido Popular se desmarcará de esto. Quiero creerlo, quiero creerlo. Mi cuerpo. Quiero creer que el Partido Popular se desmarcará de alguna situación. Yo creo. Quiero creerlo, quiero creerlo. Lo afirmo. O sea, el Partido Popular es un partido pro vida y que queremos fomentar la natalidad a toda costa. Por encima de nuestros derechos. Eso está clarísimo. Esto que ha contado Óscar, Iker, esto que ha contado Óscar, por ejemplo, ¿qué te parece lo que ha contado Óscar? ¿Cuando el tema de aborto? A mí personalmente o la no, quiero decirte, lo que ha contado Óscar, esa manifestación, bueno, o sea, a la clínica, todo pues esto. Lo que yo creo, nosotros creemos, es que no tenemos que, creo que no hay que increpar a nadie, porque, como tú bien has dicho, Óscar, no es, pues, no es un buen momento para esa mujer que ha decidido abortar, ¿vale? Y creo que no deberíamos de increpar a alguien que ha decidido, pues, por X o por Y, abortar, ¿no? En todo caso, como bien he dicho, creo que el Partido Popular es un partido pro vida, que tenemos que fomentar la natalidad a toda costa, y yo lo que te quería preguntar, Óscar... Bueno, sí, a toda costa no sí. No vale a toda costa. Sí, a toda costa sí. A toda costa, costa, sí, a toda costa una no puede ser invertida. ¿Pero que no vais a convertir en incubadoras? Claro, está en incubadoras. Por encima de los derechos de las mujeres, de los derechos humanos. En este tema, con la situación que he contado, hemos hablado de Estados Unidos, de Polonia, de un señor que es jefe de Vox, que es socio vuestro en Castilla y León y en Andalucía, ya veremos. Y que va con una cruz de madera que pone Viva Cristo Rey. Bueno, pues yo no sigo. Y se llaman... Yo soy el Partido Popular. Rezar no es delito. Sí, sí, ya, pero porque pactemos con ellos... Pero bueno, me ibas a hacer una... nuestras diferencias. Perdona, me ibas a hacer una pregunta. Sí, yo lo que te quiero preguntar es si Bildu, y quiero que me respondas sinceramente, Bildu, ¿qué es, pro vida o es pro aborto? No, entiéndeme la pregunta. Quiero decir, ¿se fomenta más la vida y la natalidad o se fomenta más el aborto? Pero es que el aborto porque no, porque no se es que la es que creo que es una pregunta total de concepto. No sé si es trampa o es que el aborto no se fomenta. Creo que el que se me está viendo me ha entendido perfectamente. Pero vamos a ver, ¿me parece un gobierno que esté destinando su presupuesto a fomentar el aborto, a abrir clínicas de aborto o a hacer yo qué sé, carteles en las marquesinas para que la gente aborte? Aborta, no tengas miedo. Eso es aborta, te animo a abortar, es que no existe en este país ningún fomento del aborto. Lo que existe es que las mujeres que deseen abortar tengan el derecho. Si él lo define, Iker, ¿qué es fomentar el aborto? Fomentar el aborto, a ver, quiero decir que esto es tema de educación. Que ya las personas. Para fomentar el aborto es que se pueda abortar, es que una mujer puede elegir abortar. Y eso es cosas de sentido común. Nosotros, por ejemplo. Un segundo. Nosotros, por ejemplo, creemos, ¿vale? Que pues nosotros claramente vemos mal el aborto, pero no en todos los casos, hay excepciones. Por ejemplo, y esto está legislado por ley, que eso no lo habéis comentado. Artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2010, que el aborto está aborto despenalizado terapéutico. Y esto dice que puede abortar una mujer en caso de violación dentro de las primeras 12 semanas para evitar claramente un grave peligro para la vida y la salud física y psíquica de la embarazada, de la persona. O sea, nosotros, claramente... Ponéis matices Hay matices, claro, y eso es de sentido común. ¿Qué más? ¿Qué más qué? Eso es lo que dice la ley. Es lo que dice la ley, sí, básicamente. ¿Qué más matices tenéis? Y la matiz es esa. Simplemente nosotros vemos mal el aborto indiscriminado. También tengo una cosa, Iker, si tan mal vemos... Es que ya, el concepto, porque como además, decía como Gabriel, es erróneo. Mira, perdóname, es que me vas a perdonar. El aborto no es ni discriminado ni indiscriminado, es una decisión de una mujer. Es una decisión de una mujer. Suena a como que yo voy, me lo paso bien, y ahora voy, aborto, y ahora me lo quito, y ahora me lo pongo. Mira, perdona, el aborto es una cosa muy seria. El aborto es una cosa muy seria. Y cuando una mujer toma esta decisión, créeme que lo ha pensado mucho. Mucho, porque no es nada agradable, no es tomarte una pastillita y ya está, no, es un proceso duro y que tiene, en muchas ocasiones tiene graves secuelas, sí. Así cuando una mujer decide, físicas y psíquicas, por lo que sea, por el motivo que sea, decide abortar, ni tú ni nadie sois nadie para decir, bueno, tú podemos sí, opinar, ¿eh? Tú no. Creo yo. Es que hay que fomentar la natalidad, claro, bueno, pues la fomentas de otra manera, pero tú a mí no me vas a obligar a parir.
Yo en ningún momento te he dicho de hecho, que... Y te voy a decir una cosa. ¿Sabes? Hay una cosa muy sorprendente que dices que, claro. Dices que el Partido Popular es pro vida, pero igual la mejor manera de que subiese la natalidad es tener un sistema de bienestar fuerte que lo que haga es precisamente que las personas sientan la seguridad de que van a poder tener hijos y van a poder traerlos a un mundo en el que puedan crecer de manera digna. Esa es la mejor manera de fomentar la natalidad. Entonces, no sé cómo lo vais a hacer con las bajadas masivas de impuestos que defendéis. ¿Cómo que lo vamos a hacer? Es decir, no sé cómo lo vais a hacer porque... No. Bueno, estáis defendiendo bajadas masivas de impuestos con lo que ello significa para el sistema del bienestar y luego decís que vosotros estáis a favor de la natalidad. Pues mira, esa podría ser una buena política de natalidad. Tener un sistema de bienestar fuerte y además... Que no he intervenido. ¿Me dejas un segundito? Simplemente, me voy a poner de acuerdo contigo. Es cierto, la gente lo que necesita es vivir mejor, tener, primero, que antes ha salido una noticia que no he mencionado, ha salido una noticia hace poco que la media de emancipación en España es de 30 años, ¿vale? Entonces, yo creo que primero esa media hay que bajarla y hay que hacer que las personas vivan mejor y, como tú bien has dicho, crean que es un momento conveniente para traer a un niño al mundo. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero ¿qué hay que hacer para eso? Dar más ayudas, incentivar más, mucho más la natalidad. Pues no sé dónde vais a sacar el dinero. ¿Cómo lo vais a hacer? Si no hacéis más que bajar los impuestos, si bajamos. Si bajamos es que tú mismo lo has dicho, tú mismo lo has dicho. Si hacéis un acto de contención del gasto público, ¿cómo vais a hacer para ampliar las ayudas por natalidad y todo esto? ¿De dónde? Racionalizando mejor el gasto. Para mí esto es ¿Y de dónde lo quitáis? No metiendo 20.000 millones en un ministerio que no le importa. Oye, un apunte solamente, disculpadme, es que. El debate de la natalidad es que es otro, claro. Es que una cosa es la natalidad y otra el aborto. No tiene nada que ver. Ya está explicado. Claro. Vamos a mezclar. Y creo que lo ha dicho así, los problemas que tiene, en otro tema, ¿no? Los problemas que tiene el PP para situarse ante ciertos temas. Y esto es un ejemplo de eso. Un tema que es simple... Y que lleva arrastrando 20 años. Sí. Es que pero el tema es simple. Creo que lo he explicado bien. Déjame hablar, por favor. Déjame hablar porque has hablado hasta de bajar los impuestos para fomentar la natalidad en un tema que es, creo que, muy grave y muy simple. Muy grave y muy simple. ¿Tiene una mujer derecho a interrumpir su embarazo, es decir, a abortar, si lo cree conveniente? ¿Sí o no? Y tú nos has contado una historia de bajar los impuestos para fomentar la natalidad. No. Dime si una mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo cuando lo crea conveniente. Si su médico o su doctora cree que es adecuado, apropiado o en los términos médicos que sean. ¿Tiene derecho sí o no? Sí, está legislado por ley. Si es que lo acaba de decir. No, pero no, lo acabo de decir, así, ¿cómo estás haciendo caracolas y regates para no decir bajar impuestos? Vamos para a la natalidad. Yo ya sé dónde va a sacar el dinero para fomentar la natalidad, se lo acaba de decir, pero no lo habéis escuchado. Sí, quitando los 20.000 millones. He dicho, los 20.000, racionalizando mejor el gasto público. Quitando los 20.000 millones del Ministerio de Igualdad. Para mí eso es, yo, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con Joseba, déjame una frase así. Estoy de acuerdo con Joseba que este no es que no le importa a nadie. El debate es que haya... Muy bien. Y con esto ya acabamos. Dos señoros que se creen con el derecho de ponerse delante de una clínica en la que van mujeres a abortar. Totalmente. Y a ti te parece bien porque lo estás contextualizando. Y perdóname que le he cortado a Asier y creo que le toca a él. Este es otro ejemplo de lo que te he dicho antes, de que vosotros cogéis la bandera de la libertad y la abanderáis, pero luego la libertad se os pierde por la boca. Porque luego llegáis a las decisiones y cuando llegáis a gobierno subís los impuestos. Cuando llegáis a gobierno os encanta tocar la ley de educación y la ley de aborto. Y la ley de aborto, para sobreregularizarla otra vez, volver otra vez a una legislación más regresiva y dar pasos hacia atrás en lo poco que habíamos conseguido avanzar en materia social. A mí esto de que os consideréis pro vida, el dicho ya, la palabra me parece irrisoria. Pero luego, por otra parte, que digas pro aborto, porque yo lo de pro vida lo había oído, pero pro aborto... Es que de hecho dicen pro vida como fue mismo para no decir pro aborto. ¿Pero pro aborto? ¿Tú conoces algún gobierno que sea pro aborto? Estamos hablando de gobiernos que quieren defender los derechos civiles de las mujeres que decidan abortar y apoyarlas en ese proceso. No decimos somos pro vida, pro aborto, si lo único que estamos haciendo es defender a una mujer en una toma de decisión que es dificilísima y que solo le corresponde a ella. No le corresponde a tu partido, ni al mío, ni a ningún otro partido, ni a ninguna cámara legislativa
decir cuándo una mujer puede o no puede abortar. Bueno, digo yo es que el niño una... tendrá también unos derechos. El niño es persona cuando se desprende del vientre de la madre. ¿Ah, sí? Y se le corta. Sí, sí, y eso es, está regulado en el Código Civil. Eso está regulado. Y la figura de la persona, la persona, ¿a partir de cuántas la semanas? Persona, no, es que no es dime. Semanas. La personalidad se adquiere cuando el nascituro se separa del vientre de la madre y se le corta el cordón umbilical. Pero, pero, y es vida propia de forma autónoma. Y eso lo dice el Código Civil, no lo está diciendo él. Pero que una cosa es el Código Civil que lo dice y otra cosa es el sentido común. Y una mujer, cuando tiene que tomar una decisión de ese calado, sí. independientemente de lo que diga el Código Civil de cuándo el feto es una persona... Pues que nunca lo es. Sí, sí. Nunca lo pero es. Independiente, se llaman nasciturus. Independientemente de eso, hay otra cosa que es Dígete, sentido común, que quieras, y es que esa mujer, en el momento en el que da a luz, tiene que asumir que va a tener un hijo toda su vida. Y para eso tiene que tener una buena situación emocional, económica, familiar, la, o los términos que valore ella. Y eso es el, lo que dice el sentido común. Y si eso es lo que tiene que asumir una mujer por tener o no un hijo o una hija, creo que es evidente que tiene tener, derecho a abortar. Y puede o sea, tener una situación económica emocional estupenda y no querer ser madre sí, también. Sí, sí, pero ¿no? eso quiero decir. Es la valoración claro, que tiene esa mujer. Claro, tú tienes derecho a decidir algo que evidentemente luego... incluso yo iría un poco más allá y creo que habría que empezar a pensar también a las mujeres que abortan, muchas necesitan ayuda. Sí, sí. Muchas necesitan ayuda y ayudas muy profundas y muy serias porque sí, es totalmente. No todo el mundo gestiona de la misma forma algo tan duro, tan delicado y tan terrible de verdad y a personas que hablan alegremente, que a mí me da muchísimo pudor escuchar alegremente hablar a gente de quien aborta como si abortar fuera, no sé. Sí, pues eso, que por favor escuchen a esas mujeres y que sepan. Ni, no, 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 no lo digo por ti, no lo digo por ti ni mucho menos. Lo de la persona, que a mí me parece un tema como para reírse. Y de cuando se adquiere la personalidad es un hecho que es importantísimo jurídicamente. Y tú estás hablando de personas cuando un ser vivo que esté dentro de un vientre no es una persona. ¿Te guste más? Iker, Iker, perdóname, pero Iker, no, 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 no me refería a ti en ningún, en ningún caso, en absoluto. Sí, ¿eh? Quita, Sier, no, o sea, quiero decirte que no lo he dicho. No, no me refiero a ti en absoluto. No me refiero a ti. Aquí el sentido común, sentido común. Una mujer que lleva 30 semanas de embarazo, de gestión, o sea, gestando su hijo, su hija, no va a decidir, voy a aportar, o sea... Hay unos Espero plazos, no. lógicamente no. hay unos plazos. Cuando el feto pasa ya a ser ya un niño, igual no es un niño, o, llámalo como quieras, pero ya hay... Hay vida. Ya tiene ciertos órganos formados, ya tiene... Eso ya es, o sea, ya no, es que es inviable además, ¿eh? Normal. Es que ya médicamente, o sea, no es tan... No, o sea, pero, si ya desde por pero ya sí. hablamos de criterios médicos. No, sí, sí, claro, eso es otra cosa. No, no, claro, sí. pero ya, ya es no, distinto. No, no, el sentido común de una mujer, si una mujer lleva 6 meses embarazada, de repente no va a decir, mira, ahora ya no me apetece, voy a quitarme. Nadie en España ha planteado el debate. Entonces, estamos hablando nunca en de eso, términos. Iker. O sea, de las primeras semanas, de los primeros meses de embarazo. Ha planteado el debate en esos términos. Eso es. De decir que cuando llevas 8 meses gestando. Eso es. Yo creo que a eso se refería él cuando decía de niño. Se refería, yo creo que se refería a eso. El debate de decirle a una mujer. El debate de decirle a una mujer lo que tiene que hacer con algo, como el debate de decírselo simplemente, es un debate que jamás se le plantea a un hombre. Hay muchos hombres que mucho mejor que no fueran padres, desde luego. ¿Cuántos hombres padres es mucho? Vamos, ¿dónde está el carné de padre en los hombres? Y sin embargo a una mujer nos permitimos el lujo de hacer debates sobre no sabemos si, usted por qué, cómo lo ha decidido, qué ha pasado, cómo ha sido. Voy a ir más allá, un padre si no se hace cargo de su hijo... Ahora, pero yo sí, si lo tengo dentro y decir, lo tengo que dar a luz... Y ¿quién doy, hablaba de la libertad? O sea, sí, me vas a obligar a mí, pero el padre no. El padre no la se libertad hace en su esencia, tiene la libertad en su esencia, en su definición de claro. esencia, tiene y necesita que las personas puedan decidir casi todo en la vida. Ojalá que pudiéramos decir todo, no podemos. Pero en ese sentido, de verdad, yo no entiendo cómo todavía hay personas que se permiten el lujo de hablar de algo tan privado, tan personal y tan doloroso. Claro por favor, sí. tan doloroso. Pero a mí lo de que, insisto, yo creo que el Partido Popular se desmarcará de algunas cosas y así lo espero. Y así lo espero. Diferencias y lo más lo he dicho antes. Y así lo espero. Y así lo espero. Ahora bien, este señor de la cruz al hombro, por la calle por Donosti, con el esto de verdad, yo ese señor le quiero conocer. Porque no, es, no, es que, sí le quiero conocer, sí, porque yo quiero saber ese señor de dónde viene, quién es, cómo se llama, a qué se dedica, de dónde, en quién respalda eso, porque al final esas personas hacen muchísimo daño, cuando en momentos determinados y puntuales acosan a mujeres, van a las clínicas como han ido a
Sí, pero y tienes formas, que... Joseba, eso ya también se les acabó, que supongo que será una mala noticia para el Partido Popular y para Iker, además de que el aborto sea legal y que vaya a seguir siéndolo, que yo de verdad creo que va a seguir siéndolo y que no habrá ningún momento ese retroceso, porque ya lo intentó en su momento Gallardón y no es que se ilegalizara el aborto, es que se lo llevaron a él. Mira lo pero de Trump. Todas formas, la otra mala noticia es que precisamente hace unas semanas se ha modificado el Código Penal, el Código Penal Español, para que sea delito este acoso que hacen estas personas delante de las clínicas abortistas, pues intentando coaccionar a estas mujeres. Y yo creo que es un avance más que necesario que eso fuera así, porque es evidente que era un absoluto despropósito que delante de esas clínicas abortistas, como ha contado antes así, afortunadamente aquí no son miles de personas, pero que una mujer que va a pasar ese mal momento, ese mal trago que probablemente le haya llevado... ha llegado a esa decisión después de un proceso en el que le habrá pasado muy mal y encima tenga que aguantar a 10, 20 o 200 personas coaccionándola, bueno, o increpándola o diciéndole y eso ya Eva, seguramente, si preguntáramos, y tú tendrás más información seguramente, ¿cuántas mujeres se han sentido discriminadas por episodios de aborto en sus trabajos, en su día a día, en sus relaciones de pareja, en sus relaciones post de pareja, cuando tú conoces a una mujer que ha abortado? Quiero decir, cuando tú hablas con mujeres que han abortado, muchas te pueden contar algo que, entre comillas, no está tipificado, ¿no? Pero que se pueden sentir discriminadas, se pueden sentir apartadas e incluso en algunos sitios no son bien vistas. A ver, no, tampoco hablo a diario con muchas mujeres que aborten, ¿vale? Sí conozco caso. Yo he conocido casos... Algún caso... cercano, podría decir. Hmm. Y normalmente lo suelen llevar casi en secreto. Ahí voy. ¿Vale? ¿Pero por qué? Pues porque saben que... Sí. Lo primero, pues porque, bueno, pues porque, como hemos dicho antes, es algo tuyo, es algo muy íntimo, es una decisión muy difícil y no tienes por qué dar explicaciones, ni tienen ganas tampoco de dar explicaciones a nadie, ni siquiera a los más cercanos de su alrededor. Entonces, bueno, lo que yo quería decir es que el trago de un aborto no es un mal rato, no es un mal trago de un mal rato, no, va más allá. Quiero decir, son unos días posteriores, hay una serie de problemas, no problemas, pero sí, temas médicos, o sea, no es voy y me quitan y me cosen y ya está, no. O sea, eso lleva unos días... Eva, incluso una vida. Hasta que expulsar, en algunos casos, vida. Hasta que se expulsa el bebé por donde hay que expulsarlo, o sea, y eso muchas se lo tragan ellas solas, se lo comen en su casa. ¿Cuántas? Es algo y que impresiona mucho. Yo lo sé. ¿Cuántas mujeres porque no superan nunca eso? ¿Cuántas mujeres...? En el debate. Están toda su vida marcadas por el recuerdo de esa situación. No, es que voy y me quitan un quiste aquí y me cosen a dos puntos. No, es un tema muy serio. Y luego las secuelas psicológicas. El debate que se estaba dando en Estados Unidos, también otro de los grandes problemas secundarios del aborto, es que una legislación muy regresiva del aborto, como la que estaban habiendo, que iba a haber en Idaho y en otros estados, al final lo que acaba es que tú no acabas con el aborto. Tú lo que acabas es llevando ese aborto a la clandestinidad, poniendo en riesgo la vida de la madre, poniendo en riesgo toda la intervención que haya que hacer, etc. Y entonces tú, cuando prohíbes el aborto, pasan ese tipo de cosas. O pasan la otra, que es lo que pasaba en España cuando el aborto estaba prohibido, que el que tenía dinero se iba a Londres. El que tiene dinero se marcha y el que no tiene dinero... De todas formas, Estados Unidos es la gran mentira, la mayor hipocresía del mundo. Es terrible lo de Estados Unidos. No puedes abortar ni siendo madre violada. Y luego hacen películas ejemplo, todos los años, ¿no? En El Salvador tampoco. Antiguamente contaba... Bueno, seguro que os suena, que la habéis escuchado en algún momento. ¿Y por qué cuando dices antiguamente me señalas? No, porque siempre hablo hacia ti primero y luego ya me dirijo a mis compañeros. Vale. Esto de hacer algunas obras en algún convento, en esto, y encontrar... Ah, bueno. Sí. Fetos allí, vamos, ¿de qué manera? Lo que tú has dicho, el que tenía dinero, la que a tenía Londres. Dinero podía ir a Londres. Y la que no, una hoja así de punto para adentro. O tirarse por las escaleras para ver, o sea, ¿queremos volver a eso? Por favor, pensemos bueno, un poquito. Hacemos una pausita y a la vuelta cerramos con un par de temas que nos faltan aún. Venimos ahora. Horror. Why we live
El municipio de Camargo, en Cantabria, te espera con grandes atractivos. La Cueva del Pendo, una joya de la arqueología declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El yacimiento romano y medieval de la Mies de San Juan, junto al aeropuerto y la autovía. O su puerto deportivo, uno de los más importantes del norte de España. Esto y mucho más en Camargo, un tesoro por descubrir. Amigos, amigas, soy Javier Romero, el cocinero español más popular en las redes sociales. A partir de ahora espero ser el más popular en tu canal de televisión favorito. Podrás verme de lunes a viernes con recetas nuevas cada día. Te espero. Hola, soy Patricia Ventura, directora técnica en Teringel Belleza. En nuestro centro disponemos de lo último en tratamientos faciales, corporales, depilación láser y micropigmentación. Llámanos o pásate por nuestro centro y te informamos de forma gratuita y sin compromiso. Siempre es un buen momento para mejorar. Te esperamos. ¿Busca seguridad en su baño? Evite riesgos y complicaciones llamando a los verdaderos especialistas. Diga adiós a sus problemas. Consúltenos sin compromiso llamando al 94 644 0304 o en duchaya.com. Duchaya cambia su bañera por una magnífica ducha en una mañana y sin incómodas obras. Duchaya, expertos en hacerte la vida más fácil. Hay emociones que son únicas. Porque cuando vuelves a vivirlas, te emocionan como la primera vez. PortAventura World. Redescubre tus emociones. Disfruta con tu familia y amigos de la cervecera Chacolín aquí en Basauri. Gran variedad en menús de cervecera en un ambiente inmejorable. Aparcamiento propio, zonas de juegos infantiles, entrada adaptada para discapacitados, terraza exterior, cervecera Chacolín aquí, totalmente climatizado a 100 metros de Bilbondo. Abierto viernes, sábados, domingos y festivos. La capital, con Gabriel, con Iker, con Eva, con Óscar y con Asier. Hoy se aprobó la nueva RGI. Bueno, supongo ¿te has asustado? Que, sí, ¿te has sorpresa. Te ha impactado. Sí, bueno, supongo que tanto las personas que estáis aquí como los telespectadores ya conocen lo que es la RGI, la renta de garantías de ingreso, y hoy se... Muy polémica RGI siempre, ¿eh? Bueno, depende del momento. A veces cuando algunas personas del Partido Popular pues lo sacan a debate y tal, sí que es verdad que es algo polémico, pero en general la RGI, yo creo que prácticamente todas las personas que estamos aquí estamos de acuerdo en que fue en su momento muy pionero y de hecho ha seguido siendo
haciéndolo durante muchos años y es un modelo de éxito. La cuestión es que hace unos meses se aprobó también el ingreso mínimo vital a nivel de España, entonces esto había generado una nueva situación en la que convenía un poco adaptar la RGI vasca, la RGI que teníamos aquí en Euskadi, a esta nueva situación. Entonces la cuestión es que hoy se ha aprobado en el Consejo en el Gobierno Vasco el proyecto de ley de la reforma de la RGI, de este sistema de garantías, y bueno, es un poco, ha sido el proyecto estrella hasta ahora del área que dirige la vicelendakari socialista Idoia Mendia. Ahora este proyecto de ley pasará al Parlamento Vasco, donde pues se hará el habitual debate con el resto de partidos, donde se podrán hacer enmiendas, aportaciones y después ya se aprobará la ley. Un poco por comentaros así las cuestiones más destacadas es que pues lo que hace esta reforma es sobre todo agilizar los trámites y facilitar las condiciones de acceso de determinados sectores de la población que son un poco los más vulnerables, que son menores, jóvenes, pensionistas, mujeres víctimas de la violencia de género o de trata sexual, refugiados, víctimas del terrorismo, y también principalmente se suben las cuotas de las ayudas que la RGI va a entregar. En concreto destacan principalmente los pensionistas, para los cuales sube un 40%, y también las personas jóvenes, que sube un 17%. Y bueno, los datos exactamente era la prestación va a pasar a ser entre un mínimo de 737 euros y un máximo de 1.425 euros mensuales. Y depende un poco también de cómo es la familia concreta a la que se da. Además, esta reforma tiene en cuenta estas nuevas figuras de familia, que realmente no son nuevas, pero por desgracia ahora es cuando se las empieza a tener en cuenta, que es las familias monoparentales, las familias monomarentales. Uh-huh. Entonces, un poco en función de los niños que hay, de los adultos que lo forman, las ayudas son distintas, pero en cualquier caso todas las cuotas suben. Veo muchas sonrisas alrededor. Qué bien sienta el PSOE que estemos a los suyos, que vamos, se nota, ¿no? Esto es del gobierno. Bueno, si nosotros vamos a... Pero si vosotros estáis en la oposición en el Parlamento Vasco. Bueno, pero... Esto es la reforma de la RGI, esto no tiene nada que ver con Podemos. Hemos presentado algunas resoluciones también que serán... No tiene nada que ver con Podemos, esto es marca socialista. Y eso está en su derecho. La influencia. Y bueno, sí, que lo que vamos a pedir en esas enmiendas es que se tenga en cuenta para esas familias, sobre todo que se proteja a esas familias donde hay menores, que en caso de, bueno, ya sabemos la burocracia, muchas veces que hay retrasos, y a la hora lo mismo de otorgarlas como de aplazarla o cancelarla, porque se tenga en cuenta que en esa familia, en ese hogar, hay niños pequeños, hay niños menores, y que, bueno, pues que se asegure que no les falte para que su situación de vulnerabilidad no se vea... agravada, ¿no? O su bienestar se vea... En cualquier caso, esa situación ya se ha tenido en cuenta. De hecho, uh-huh. Aunque las prestaciones ascienden en todos los casos, se puede ver claramente que la diferencia en el ascenso de la prestación es mucho más amplia cuando hay menores de por medio, es decir, cuando se trata de estas familias monomarentales o monoparentales o de dos progenitores con menores, pues esas prestaciones aumentan, es decir, se tiene especialmente en cuenta. Y que se aumente la cuantía en la base según el incremento del IPC. Son entre 700, me han dicho 700... Sí, la prestación mínima que correspondería con un adulto solo sería 737 euros mensuales y la prestación máxima sería 1.425 euros mensuales. Uh-huh. Bueno, mujeres trabajadoras, son siempre mujeres, ¿eh? La gran mayoría, no todas, del comercio también textil. También hay hombres, ¿no? Que nos puedan estar viendo, hay hombres. Son menos, pero los hay. Y que se enfrentan a situaciones complicadas. Pues sí, como muchos y muchas habréis visto estos días, ya desde abril empezaron las movilizaciones, llevan ya tiempo negociando, pero habréis visto las movilizaciones estos últimos viernes por Bilbao, de las trabajadoras y trabajadores del sector textil. Sí, yo vi una de ellas. ¿Has visto, verdad? He visto. Bueno, lo que están pidiendo es por frenar un poquito las intenciones de la patronal del sector del textil, ¿no? Que entre otras cosas, por lo que quiere hacer es un recorte masivo de derechos y un retroceso en sus derechos que no tiene nombre, ¿no? Por ejemplo, lo que quieren hacer es, les ofrecen la subida de un 2% del salario hasta el 2025, o sea, de aquí al 2025 cobrar un 2% más solamente, si se firma ya, si no, pues se pierde. Y les prometen un 0,5 adicional si renuncian al 100% de la compensación de las bajas, por ejemplo, ¿no? Quieren empezar a abrir los domingos, que trabajen los sábados por la tarde
julio, agosto y septiembre, pero como si fuesen jornada ordinaria, ¿no? O sea, sin cobrar ese plus, ¿no? Que sería... Hoy he leído yo lo de los domingos, ¿no? Que la mayoría lo rechaza. Los domingos, ¿no? Ya hace mucho tiempo que llevan mucho tiempo intentando abrir los domingos y, bueno, parece que aquí se está resistiendo, pero, bueno, eso ya sería lo peor, porque sería, o sea, trabajar, librar un lunes y trabajar de martes a domingo, si estás a media jornada, ni eso, porque igual es de lunes a domingo, por 10 euros más, pues la verdad es que es inhumano. Entonces, bueno, quería aprovechar este espacio, pues bueno, pues para darles ese... ¿Siguen manifestándose? Sí, 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 las movilizaciones siguen, la próxima reunión creo que es el 20 de mayo y veremos a ver que, si llegan a algún tipo de entendimiento, pero vamos, el sector está muy concienciado, además es un sector que, como comentábamos, está feminizado prácticamente, sí, es verdad, aunque hay hombres, pero casi todos son mujeres, y las condiciones de sus contratos ya sabemos cómo son, precariedad total. Entonces, bueno, pues de aquí ánimo y que siga la lucha y que consigan lo que están pidiendo. Bueno, no os lo he contado a ninguno, pero Asier Herreito me ha regalado una bici eléctrica, ¿verdad, Asier? No, yo no te regalo. Qué feo no. Me acabas de dejar. Fea queda él, que está mintiendo, ¿qué? Porque te la ha regalado. Ahora que podías, que sabes que no. Vamos, que están no. Ya los bonos, a ver. Cuidado, que se empieza regalando cosas, como los trajes, y luego se acaba... Bueno. Luego se acaba con la comisión de un millón. Bueno, ya están aquí los... Claro, ¿sabes lo que pasa? Que como ellos lo harían, pues creen que somos todos... El ladrón... A ver, bonos para bicis, ¿no? Sí, en el nuevo plan, un poco uniendo las dos áreas, un poco la de comercio del Ayuntamiento de Bilbao y la de movilidad del Ayuntamiento de Bilbao, se ha presentado el nuevo plan para ayuda a la compra de bicicletas eléctricas en Bilbao, porque sí que se pusieron las bicicletas propias del Ayuntamiento, que el uso ha sido bastante bueno y bastante aceptado, y entonces se va a promocionar ahora la compra de las mismas para usuarios, y son bonos de 400 euros para la compra de una bicicleta eléctrica, en la que 200 te los pone el Ayuntamiento de Bilbao. Y también para la gente que ya utiliza la bicicleta para moverse por la ciudad, se dan bonos de 50 euros en los que el Ayuntamiento cubre el 50% del bono para arreglos y reparaciones en las bicicletas. Salen mañana a la venta y, bueno, habrá que ver qué acepción tienen, pero para impulsar un poco la movilidad sostenible también en Bilbao. Pues creo que es algo bueno, ¿no? La bici... Estamos muy por las bicis ahora, en general, ¿no? Hay mucha... Bueno, he hecho mencionar que un poco también dentro de todo ese programa se ha sacado también por parte del área de movilidad que dirige la socialista Nora Bete el tema de los domingos en bicicleta, que va a ser tres domingos, son el del 22 de mayo, 5 y 26 de junio, que en el Arenal pues se pondrá un poco diversas actividades relacionadas con todo el mundo del ciclismo, habrá un mercado de bicicletas de segunda mano, gincanas para las familias, distintas actividades, entonces también es una buena iniciativa para que se celebre y se pueda acudir allí. Quisiera terminar hoy diciendo algo que todos sabéis, que sabéis que desde hoy ya entra en funcionamiento el 024, teléfono del suicidio. En España se suicidan cada día 11 personas, cada día. Datos que son, entre comillas, seguramente no del todo exactos, ¿no? En algunos aspectos hay personas que a lo mejor no se detecta como tal su muerte o un suicidio, ¿no? Y dada la situación que se vive en estos momentos y con toda la gente que todos conocemos que pasa por situaciones muy complicadas, muy complicadas, bueno, pues hay que dejar que, de alguna forma, echar y dar herramientas a la gente para que pueda gestionar momentos duros, difíciles, tristes, en soledad, en fin, cualquiera que tenga esa sensación, que al menos pueda acceder a que le den o le faciliten... pues una orientación, una herramienta, un camino, en fin, yo qué sé, ¿no? Entiendo que son situaciones muy complicadas, pero bueno, es bueno que tengas un teléfono al que llamar en algunos momentos, ¿no? Yo estoy viendo últimamente en televisión visibilidad a gente conocida, que bueno, decide terminar con su vida y se cuenta, ¿no? Supongo que eso es bueno, ¿no? Visibilizar muy bueno. Todo lo que sea visibilizar. Muy bueno. Es bueno para quien sepa que bueno, que no es un algo que tú eres el raro o la rara, no. Sí, esa sensación solos. Puedes tenerla tú, yo, cualquiera de nosotros, bueno, que sepamos que ese 024, que está atendido 24 horas al día, todos los días del año, y con personas de perfil multidisciplinar, ¿no? De muchos aspectos, en función, entiendo yo, de lo que quien llame necesita, tenga, o el perfil que sea de la persona que acceda a eso, ¿no?
pues, en fin, ojalá que nunca tengas que utilizarlo, pero evidentemente es bueno saberlo, que al final uno, la vida pasa por muchos caminos. Pues aquí lo dejamos, esta, ¿no? Os habéis quedado todos como... Yo creo que nos hemos quedado bien todos, ¿no? ¿Tú te has quedado a gusto? Yo me he quedado genial, Joseba. La verdad te lo digo, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, sí. O sea, que esto... Pues, hay que reconocer que encaja bien las derrotas, porque la goleada que ha recibido hoy ha sido terrible. Ah, bueno, oye, goleada para ti, no, no, pero a lo mejor él bien, entiende que ha habido un... Está bien, está bien. Claro. Está bien venir aquí a hablar las cosas, Óscar. Sí, sí. Ya lo sabes. ¿Has visto? Está bien, está bien. Sí, estoy de acuerdo. Pues ya está. Pues si no te has quedado bien, luego... Genial. Pues no necesitas Espero mañana. Espero que los demás también se hayan quedado bien. Sí, claro. Ya, sí, sí. Esto ya... Cada, lo de quedarse bien, cada uno tiene una diferente forma de entenderlo. Y no tengo que darte más detalles, ¿verdad? Pues eso. Gracias a Asier, Óscar, Eva, Iker, Gabriel. Venimos mañana a las 10, como siempre, con más cositas. Gabón, agur. ¿Busca seguridad en su baño? Evite riesgos y complicaciones llamando a los verdaderos especialistas. Diga adiós a sus problemas. Consúltenos sin compromiso llamando al 94-644-0304 o en duchaya.com. Duchaya cambia su bañera por una magnífica ducha en una mañana y sin incómodas obras. Duchaya, expertos en hacerte la vida más fácil.